Buenas, ¿qué tal familia? Bienvenidos un día más a esta sección dentro de la taberna celtista, que la verdad que la semana pasada pues, tuvo una buena acogida y vamos a dar un poquito de continuidad, que son las charlas de taberna, en la que bueno, cada semana pues, sacaremos diferentes temas, analizaremos un poco más profundamente la actualidad del Celta, todo ya no solo en el aspecto futbolístico, sino también todo lo que lo rodea. Y va a ir un poco para ir los tiros, ¿vale? Los que ya sois seguidores del canal más o menos sabéis cómo va a ir el rollo. Vamos a hacer, como siempre, gañanadas. O sea, ya sabéis que aquí no hay filtro. Y como no hay filtro, hoy pues busqué donde había gente para venir por aquí. Y bueno, uno de los más lejanos que encontré, como no, es el señor Edu Burga. ¿Qué tal, Edu? Hola, Diego. Bien, muy bien. Con mucho calor acá, desde Lima. Un saludo para todos acá en la taberna. Y bueno, no es hora de tomar por acá, pero salud. Siempre en la taberna hay que estar bien equipados. Salud. Sí, señor. Bueno, hoy también viene a pasarse por la taberna, ya se pasó en el último postpartido. Skull, ¿qué tal, Skull? Por aquí, haciendo mezcladito, no revuelto. Bueno, otro conocido y también asiduo a la taberna, también le gusta beber, de todo un poco. Nuestro querido colega Fer, ¿qué tal, Fer? Muy buenas noches. Aquí a tomar un viño, la taberna. Sí, señor. Y bueno, hoy como invitados especiales, algunos igual ya los conocéis de otros programas, hemos traído a dos grandes amigos que se unen hoy a esta charla de taberna. Uno es Puto Hooligan, si quieres te llamemos así, Puto Hooligan. Sí, ¿qué tal? Perfecto. ¿Qué prefieres? ¿El nombre completo, solo la primera palabra o la segunda? Puto Hooligan, como quieras, da igual. Vale. Bienvenido. Y bueno, ya por último, y no menos importante, para mí es una persona que yo ya conocí hace tiempo, él a mí no lo sabía, pero también, y hoy pues coincidimos en esta taberna, y para mí os digo que es un puto lujazo tenerlo aquí, porque es un tío que ya no solo es que sepa hablar de fútbol, y de fútbol en general, sino que también sabe expresarlo y da gusto escucharlo. El señor Fran Lamas, también conocido como el Maestro Tortuga. ¿Qué tal, Fran? Sí, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Buenas noches. ¿Cómo son? ¿Cómo estáis? Lo de Maestro Tortuga viene del primer podcast que hice, pues que dice, oye, como tengo muchas canas, es que es evidente, ¿no? Y entre las gafas, lo calvito que estoy, que ya veis que soy donante de pelo y bueno, pues tal, pues lo del Maestro Tortuga lo he adoptado por petición popular y por suscripción popular. Así que aquí estoy. Un placer estar con vosotros, chicos. ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a empezar con esta charla de taberna. Bueno, primero decir que hoy el directo, al igual que el último, lo estamos emitiendo en YouTube, en Twitch y en Twitter, en los tres plataformas a la vez. Con lo cual, bueno, quien quiera interactuar, vale, vamos a leer aquí todos vuestros comentarios y todo lo que vaya surgiendo por aquí, vale. Las preguntas que tengáis, dejarlas en el chat y las vamos trasladando a cualquiera de nuestros taberneiros. Vale, entonces nada, quiero empezar un poquito tocamos un poco la semana pasada, pero como hay gente ahí nueva por aquí, vale, un poco preguntaros. El cambio de rumbo que acaba de coger el Celta en lo deportivo, ¿vale? Después me imagino que más adelante tocaremos otros temas que no son obviamente el deportivo. Ya sabéis por dónde voy. Voy a empezar, por ejemplo, por Puto Hooligan. ¿Qué te parece el cambio de entrenador Benítez por Giraldez? ¿Lo esperabas? ¿Pensabas que iba a venir otro entrenador? ¿Qué sensación tienes tú? Al respecto, a ver, la sensación es muy positiva porque, bueno, yo creo que cualquier sensación sería positiva, ¿no? O sea, si nos damos cuenta de la trayectoria que tenía Benítez en el Celta, si nos damos cuenta de que ya prácticamente nadie creía en Benítez, yo creo que ni los jugadores creían en Benítez, era un cambio absolutamente necesario, un cambio que llega tarde. Y apostar por Giraldez, yo creo que es más, se debe más a que no hay un chavo, porque despedir a Benítez ha costado muchísimo dinero y alguien tendrá que explicar por qué se le paga tanto a un entrenador que dura pues, cuatro telediarios en nuestro maravilloso club.
Y como no hay dinero, pues apostamos por el de la casa. Si sale bien, es una cuestión no de gestión, sino de chiripa. Y si sale mal, pues la culpa es de Benítez, la culpa es de Giralde, la culpa es del cha-cha-cha, la culpa es de, no sé, de cualquier cosa, menos de los que realmente son los culpables de haber llegado a esta situación. Un cambio necesario, un cambio ilusionante, porque es alguien de la casa, es alguien querido por la afición, es alguien que conoce la cantera y es importantísimo, ya se vio en el último partido, ahí están los Hugos. ¿Qué quieres que te diga? Es un cambio ilusionante, pero llega tarde. Yo creo que habría que haber tomado la medida antes y si no se tomó es pues precisamente porque se apostó demasiado por este proyecto a un coste demasiado elevado y entonces las personas que gobiernan, bueno, que desgobiernan el Celta decidieron esperar hasta que la situación, como dijo en una entrevista no hace mucho Marián Mourinho, fuese insostenible. ¿Qué pasa? Ahora estamos con el culo apretado, que bueno, ya hablaremos del culo apretado después, pero la gestión es negativa, el cambio es necesario, pero a mi modo de ver llega demasiado tarde. Vale, yo ahora quería preguntarle a Fran, un poco también siguiendo este tema, como acaba de comentar Puto Hooligan, él bueno, menciona que obviamente el cambio es positivo, pero dice que el cambio viene, digamos, dado a un aspecto económico. La primera pregunta es, ¿estás de acuerdo con esta afirmación? Y después quería preguntaros, y aquí ya abro, creo que un debate ya más un poco más denso, por el tema de la renovación de Giraldez. Y quiero preguntaros también, ya tanto ahora a Fer, a Esculia y a Edu, dando el salto que acaba de dar Claudio, ¿vosotros le daríais ya, o le pondríais ya, o creéis que está tardando demasiado la renovación de Claudio después de él rechazar ofertas como tenía para equipos de segunda? Es decir, ¿vosotros creéis que el Celta va a apostar por Claudio más allá del 30 de junio? ¿O el Celta va a esperar a ver qué pasa con Claudio, a ver qué pasa con el equipo para tomar una decisión al respecto? Fran. A ver, por mi parte, sí que estoy de acuerdo en que vamos a ver. Claudio para mí es un entrenador perfectamente válido para el Celta. Estoy de acuerdo con el Puto, que se hicieron las cosas mal, que en general la gente de Casa Celta, yo tengo una idea, yo tengo una visión gráfica de cómo se deciden las cosas en Casa Celta, que es que tienen un tablero de enredos, ¿sabes? Es el juego este de los topos de colores, lo tienen en la planta noble y ahí juegan, ¿no? Es decir, contrato a uno, contrato al otro, todavía tienen un topo en color colorado que pone Emre Mor, ¿no? Y entonces cogen el y ponen la mano allí, ¿no? Yo creo que no tienen, falta gestión profesional de un club de fútbol top, de una liga top. Perdona que te interrumpa y he de decirte, y lo siento mucho por interrumpirte, no. Que aquí se habla de Emre Mor, ¿vale? Sí. Es siempre para bien. Vale, es siempre para bien. Y perdón la interrupción, es que la tenía aquí a mano y dije, yo tengo que sacarla. Ahora no te preocupes, no pasa nada. Lo que quiero decir es que realmente yo creo que Claudio puede ser un buen entrenador. Creo que no nos podemos tampoco lanzar cohetes al aire. Hay que apoyarle, hay que apoyar al equipo. Solo hemos ganado un partido y hay que ver, me refiero, el sistema de Giraldez puede servir para el Celta, perfectamente. Como cualquier otro sistema, creo que lo que había antes no servía. Y creo que la gente que tiene ahora mismo, los que toman las decisiones de cómo se hace la programación de una temporada, yo me recuerdan a cuando el Titanic, en la película Titanic ves que levantan las hélices. Pues la flor en el culo que tiene alguno es del tamaño de las hélices del Titanic. Porque al final le saldrá bien, pero no deja de ser una chapuza. Hay que confiar en la gente de la casa. Yo en Claudio confío, creo que tiene muchísimos elementos futbolísticos de altísimo nivel, luego los veremos, y creo que puede ser una piedra de toque interesante. Pero ojo, estamos al principio del camino.
¿Skull? Yo creo que, a ver, el cambio es bueno, porque no jugábamos a nada. Éramos una banda armada, la verdad. Futbolísticamente, como club, bueno, como club seguimos siendo una banda armada. Pero lo que es futbolísticamente y tácticamente, lo que se mira en el campo, el equipo dio un rumbo de 180 grados comparado con Benítez. Se le mira que tiene hambre. Cervi el otro día salió al campo y se comió el terreno del juego, que yo quedé flipando. Bamba descubrimos que tiene un compañero de baile como Hugo Álvarez que se combina bien con él. Bamba sabe centrar. Es un milagro. La única pega es la defensa. Sigo diciendo que Girardi para su juego necesita una defensa rápida, un Aidú. Y si no, subir alguien del B. Que tenga confianza y ponerla ahí. Porque Unai, para mí, al día de hoy no es titular. Ni suplente. Y lo que es ofensivamente, el equipo va como un tiro. Somos el séptimo en la liga con 30 y pico dianas. Séptimo, octavo, creo que andamos por ahí, que lo mire hoy. Que quedé flipando. Dije, hostia, pensé que éramos los que menos marcábamos y para nada. Estamos en el séptimo, octavo puesto. Y luego, aparte, tiene que mejorar las ayudas en defensa, porque el otro día en Sevilla se notó que faltaba ayudas en defensa. Se nota que a algún jugador así aún le cuesta bajar a defender. Aunque Carlos cuando entró se le miraba abajo, por mucho que dijera Benítez que no defendía. Otra cosa más, que recupera a Carlos para la causa en 4 días. Cuando estaba defenestrado, que no valía para nada, algunos decían que tenía problemas psicológicos, otros que no sé qué de la novia. Lo he dicho, un cambio radical. Como dije el otro día, yo no pedía milagros. Dije, mientras mire un equipo que, como pasó con el Chacho, que muestre cositas, que se mire un cambio de actitud o tal, me conformaba. Pero visto lo que pasó el sábado, a este hombre, si lo dejan trabajar, le dan lo que piden y no le agobian, ni nadie le anda encima con tonterías, nada por el estilo, creo que puede hacer un buen trabajo en el equipo. Vale. Fer, después si queréis rebatirle a alguien algo, lo que sea, vale. Abrimos un poquito ya la olla del debate. Fer. Nada, yo echo en falta, lo comenté el otro día, pues eso, que al final en la rueda de prensa de la presentación no se sigue con el discurso de queremos un entrenador para largo plazo, tenemos un proyecto de estabilidad, cosa que se obvia totalmente, estarán esperando los resultados o esperando la ambición que tenga o lo que pueda pedir, porque no se nos olvide que aquí cualquier entrenador medio válido que venga hay que ir a buscarlo a Sudamérica, que no nos conozca, que lo engañen, y a la que quiere ser un poquito competitivo y ve que hay buena sintonía en el club y se puede hacer algo, por motivos económicos o lo que sea, al final, llámese Carvajal, llámese como se llame, no concuerda con la directiva y no sigue para adelante. Este hombre al final es de la casa, es celtista, y pues la ilusión que tengo al final es que, bueno, pues tire un poco, pues ¿por qué tenemos a Yago Aspas y lo hemos tenido estos últimos años? Porque es celtista. Espero no equivocarme, creo que se van a aprovechar de que es celtista, gasto cero, el hueco de los 20 millones de Benítez, encima conoce la cantera, podrá subir, la gente va a tener paciencia, creo que, o mayoritariamente, todos preferimos perder o como vaya la temporada, pero por lo menos ver lo que vimos el sábado, porque hay maneras de perder, lo otro era, es que ni que gane, o sea. Y por ahí, pues bueno, con la misma ilusión que miedo, o sea. Porque esto me pinta a que a la que quiera dar un pasito adelante o, pues no sé, a lo mejor nos quedamos, pues eso, con otro entrenador que al final traigan de otro lado porque Claudio no sé qué, porque Claudio no sé cuánto. Yo la verdad que me gustaría poder estar ilusionado y bien ilusionado con lo que me transmiten, pero tengo la nube negra ya viniendo de que a ver la que le lía. Y no puedo estar del todo tranquilo y me encantaría. Pero es que ellos tienen, esta gente que de toda la vida que dirige el club, tienen un modelo muy claro, que es que el talento no se paga. Y mientras sigamos con esa mentalidad del talento no lo pagamos, o lo pagamos en low cost, o sea, no, eso en ninguna empresa, ya no en una empresa deportiva, en ninguna empresa al día de hoy se puede hacer. El talento se paga, el talento se cotiza. ¿Qué pasa? Que por el momento tienen el mirlo blanco que les faltaba. Siempre intentan tener un mirro blanco en la plantilla o en la cantera para hacer el negociete. Ahora ha venido el mirro blanco a salvarles, parece ser, la temporada. Veremos en qué deriva esto. Ya veremos.
Edu, ¿qué faltabas tú por opinar? Miren, yo me quedo con frases de lo que han comentado mis compañeros. Chiripa y chapuza. Todas las temporadas empezamos con un proyecto deportivo de chapuza y terminamos con un entrenador que nos salva de chiripa. Caudet, Escribá. O sea, ejemplos tenemos en los últimos 17 años, tenemos muchos. Entonces, nos venden un proyecto deportivo de chapuza, que créeme que nosotros, yo creo que todos nos hemos tragado el proyecto en algún momento, con ketchup, sin ketchup, con mayonesa, sin mayonesa, nos hemos tragado el proyecto ilusionados a rabiar, hemos comprado todo lo que había que comprar, han ido al estadio, en fin, se ha invertido mucho por parte del celtismo, no solamente dinero, sino también amor, ilusión, paciencia, tiempo, para que termine siendo una chapuza y venga uno para salvarnos de chiripa. Y esto es lo que está pasando. Se te bajó el volumen, Edu. Uy, no sé si se me escucha ahora. Sí. Sí. Dale. Sí. Ya. Yo creo que lo que ha hecho el club ahora, y es una gestión meramente especulativa, porque no han renovado a Claudio, y van a ver cómo va, para ver si lo renuevan o no. Y sí, se puede, entre comillas, montar un proyecto deportivo, que esperemos vaya adelante. Las primeras sensaciones, y esto creo que todos estamos de acuerdo, las sensaciones son muy buenas, y parte no solamente por un esquema de juego, sino también por un resultado que se obtuvo el sábado. Pero yo creo que independientemente del resultado, las sensaciones que dio el equipo el día de sábado fueron las mejores. Desparpajo, valentía, si quieres un poco de locura, un poco de suicidio en la defensa. Pero son cosas que en 4 días no se pueden construir y fortalecer. Ya lo dijo Fran Beltrán en esta última rueda de prensa, este estilo de juego es algo que no teníamos, este tipo de basculación, se conocían del juego, porque obviamente lo vieron seguramente con Caudet o con Carvajal en algún momento, pero con Benítez lo habían dejado de tener. Es un palo clarísimo al estilo y al ritmo de juego que tiene. Definitivamente este ritmo y este estilo de juego favorece a muchos jugadores. Creo que tenemos jugadores adecuados para este tipo de juego, el esquema que pretende Giraldes. Y bueno, lo único de agradecerle a Benítez es que nos haya desenmascarado una vez más de que efectivamente esto sigue siendo una gestión deportiva de chapuza, meramente especulativa, y yo quisiera ilusionarme con Giraldes. Estoy ilusionado, el juego, el resultado me agrada, y lo que viene por delante, si tenemos que descender, toquemos madera que no, jugando así, yo estoy orgulloso de mi equipo. Entonces, por lo menos a mí las sensaciones que me quedan son esas. Tristeza porque seguimos con una gestión deportiva de chapuza, y espero que con Marco Garcés veamos. O sea, por suerte Marco Garcés no es Luis Campos, pero hay cosas que no sé. Yo me quedo con detalles, ¿no? Yo desde la distancia veo no sé si vieron el inside del club, las palabras de Yago arengando la entrada al campo de juego, que no tenerle miedo al balón, sabemos jugar, seamos valientes, pero también me quedo con las miraditas de Marco Garcés en la presentación de Claudio, diciendo pues que evitemos confrontación, mirando de reojo a Guaita. Hay cositas que hay cosas que no terminan de cuadrarme a la interna, y lo digo desde la distancia, desde la mera ignorancia, como un simple aficionado, pero son sensaciones que me dan. Yo tengo el mejor de los conceptos de Claudio en el trabajo con Cantera, lo ha hecho de manera fenomenal y lo sigue haciendo así. Tan es así que ahora con la salida de internacionales, ha tenido a bien echar la bendita caja de herramientas que tiene siempre, que es la Cantera, y yo creo que es lo que tenemos que aprovechar. Lamentablemente este proyecto deportivo, o esta chapuza deportiva, ha hecho que sacrifiquemos a el mayor exponente, no solo de la Cantera, sino creo yo al mejor jugador de la historia del Celta, lo hemos desperdiciado en proyectos deportivos de chapuza. Y lamentablemente a veces por chiripa, ya sea por mano del técnico o por el mismo Yago, hemos logrado salir adelante y tenemos todavía la soga, o mejor dicho, el agua en el cuello todavía. Entonces, no sé, he querido un poco volcar un poco sensaciones, un poco de impresiones que tengo respecto a esto, y nada, yo creo que todos de una manera u otra hemos expresado un poco lo que sentimos,
Pero eso sí, creo que coincidimos todos en que estamos ilusionados, tenemos esperanza de que esto mejora, pero no es gracias a la directiva. Es gracias a una persona, llámalo Yago y llámalo Claudio, que ponen en valor al equipo y al club. La verdad que, Edu, acabas de describirlo, o sea, dos palabras, o sea, concuerdo tal cual, o sea, chiripa y chapuza, o sea, no hay más. Chapuza porque, bueno, ya vimos todos en lo que derivó la apuesta de Benítez, en un agujero económico importante, y chiripa porque llevamos varios años eso, salvándonos, última jornada, sufriendo y demás. Tocatis por ahí, y vuelvo a abrir otro debate que probablemente sí quede bastante más que hablar, y ya asociando un poco todo lo que acabáis de decir, ¿no? Hablábamos de cantera y hablábamos de ventas. Y ahora yo os pregunto, ¿vosotros pensáis, y en el chat también, que opinen por ahí tanto en Twitch como en YouTube? A ver, ¿cómo os planteo la pregunta? Porque la verdad tiene chicha. Independientemente de lo que pase, que el Celta suba, no, que el Celta se mantenga o el Celta baje, y yo esto lo digo opinión personal, yo creo que Claudio es una buena opción para ambas. Es decir, desciendo, bueno, tengo un entrenador que económicamente no me supone un gasto elevado, que los jugadores aparentemente están con él, se confía en su modelo y me va a permitir que vaya a vender jugadores, sacarle algo de rédito económico y apostar una vez más por jugadores de la cantera. Pero también el Celta puede pensar, bueno, si el equipo se mantiene, apuesto por él, porque ya que consiguió salvar el equipo y demás, tengo ahí varios jugadores, uno de ellos, como se dijo, puede ser Larsen, hacer una buena venta. Y el Celta también puede decir, hostia, tengo un entrenador que se llama Claudio, que es un entrenador que apuesta por la cantera y que, oye, vendo a Larsen, le saco 20, 30, 40 kilos, los que sean, que al final serán menos, obviamente. Y claro, me permite vender a un precio elevado y sigo tirando con lo que tengo abajo, que me cuesta 0 euros, y puedo seguir obteniendo beneficio económico, que a su vez, con ese dinero que pueda sacar, tapo el agujero que dejó Benítez. O sea, vosotros veis, y ahora sí, más o menos creo que va la pregunta formulada, ¿creéis que desde arriba, desde la directiva, pueden apoyar cualquiera de estas dos versiones? Es decir, Claudio Giraldez, pase lo que pase, ¿creéis que va a ser el entrenador del año que viene? Porque puede ser un entrenador también que, como le gusta mucho al Celta, de decir, te meto estos jugadores, te los comes. O sea, que no vaya un proyecto de la mano de decir, pues necesitamos este corte de jugador, o este tipo de jugador, o un defensa, un delantero, un tío con toque, un tío... Vale, o sea, os planteo esta pregunta. No sé si alguno quiere empezar por ahí. Y si no lo subes del B. ¿Qué hizo cuando desmantelaron todo el Celta B? Cuando desmantelaron todo el Celta B, automáticamente dijo, bueno, pues tiro del C. Si el equipo dice, mira, te podemos dar estos jugadores, pero este no. Y dirá, bueno, pues tiro del B. Además, como dije, yo no creo que Claudio Giraldez sea un entrenador que pida jugadores de 12 millones, 15 millones. Imagino que será un tío como Aspa, que se come fútbol, que mira muchas ligas, y si mira que un jugador le puede sacar potencial y vale 2 millones, te lo trae. O Iker Losada, dice, mira, en vez de traerme este de 12, me traéis a Iker Losada, pagáis 1,8. No creo que sea un Benítez ni un Chacho que piden jugadores por pedir, así, en plan de, venga, tráeme esto. No, es, dice, eso bueno, que, te eso, puedes, que, ¿no? Eso que dices, Skull, es válido, porque cuando Onésimo se va del Celta B, desmantelan prácticamente el filial y se lo dan entero, gracias. Y de verdad que esa campaña, la campaña que empieza Giraldez, el que menos pensaba, pues, el filial a por la permanencia y no más. No, y además hizo lo mismo. Además, ¿qué hizo? Subió los jugadores que él tenía en el Celos, que él confiaba. Dijo, tú, vienes como hizo ahora. Hugo, Damián y tal, conmigo. Claro. Y lo que él conoce, sobre todo porque los ha visto desde chavales, desde pequeños, entonces definitivamente sabe dónde colocarlos, dónde generarle un máximo rendimiento, y eso es importantísimo para un entrenador. Luego, es un tío que
Básicamente le das nada y te hace milagros, porque lo que hizo con el Celta B es un milagro. 2 años seguidos estando como está el Celta B es un puto milagro. ¿Sabes? Antes cuando estaba Onésimo era fichajes, fichajes y fichajes, y muchas veces no consiguen los números que consiguen estos. Cool. Y ahora, ¿tú crees que eso va a ayudar a monetizar al club? Porque al final, justamente lo que preguntaba Diego, ¿no? Claro, vemos a Quiñones que es capaz de sacar rendimiento a jugadores, pero ¿qué tan claro tienes que el club vaya a apostar por la continuidad de Giraldes y darle las herramientas adecuadas? Porque hombre, el club será sincero con él y dirá, mira, por la cagada que tuvimos con Benítez, tenemos ahí un agujero ahí y hay que subsanarlo. Y él es un tío que se nota que tiene 2 de frente y dirá, vale, entiendo la situación. Habrá que hacer limpieza en el vestuario, habrá jugadores que no valen, otros que acaban contrato, y decirle, bueno, que él dirá, pues yo quiero un equipo con 2 jugadores en cada posición, y luego le ofrecerán jugadores, mira, y esto, o él podrá ofrecer algún nombre. Le digo, no, es un entrenador que no veo yo que tenga muy ese ego de pedir fichajes, ¿sabes? A él si le dan lo suficiente para trabajar y hacer lo suyo, él contento. Otra cosa es el tema económico, porque decir, no, si el club no lo quiere renovar y tal, no sé qué. Sigo diciendo, esto es cosa de 2. A mí lo que me gustaría es hacer una reflexión. Partiendo de la base ya de lo que ha dicho Diego, hemos hablado de la cantera como si fuera una fábrica de embutir chorizos para venderlos. Lo hemos hablado como un factor económico, no hemos hablado en ningún momento de factor deportivo, porque es como esta gente está viendo el club. Es decir, mientras los Mourinho Atanes y los Mourinho Trazo, es decir, el clan de los Mourinho, vea la cantera como un recurso económico o como un producto económico, lo deportivo está en segundo plano. Y esto, yo no creo, por ejemplo, si lo extrapolamos. Imaginaos que eso lo decimos en Bilbao. ¿Tú crees que a la afición del Bilbao le gustaría saber que tienen una cantera de la que sienten tan orgullosos y tal, y que tienen sus motivos para sentir ese orgullo y tal, y que esa cantera solamente interesa a la presidencia para hacer posibles traspasos y las posibles plusvalías? Eso no es un sistema deportivo. Eso es una fábrica de embutir chorizos. Y es así. Es decir, o sea, puto hooligan lo puede saber mejor cómo se trabaja una cantera que yo, porque yo hace mucho, mucho tiempo que no entreno a nadie. Pero es que realmente es así. Es decir, la cantera, tú tienes una cantera como un producto deportivo, no como un producto económico. El Bilbao, perdona que... Fran, una cosa, el Bilbao, perdona que te diga, vende jugadores, tío. Nos acaban de encasquetar un paquete por 10 millones. Pero los vende y los vende bien, ¿eh? O sea, no... Sí, eso es todo. Hombre, el paquete que nos metieron por 10 millones, bien vaya, se nos vende bien, oyes. No jodas, ¿sabes? Ya nos pueden meter en el pack al delantero este de barba, ¿sabes? Bueno, el tío... Al búfalo. Joder. Yo es lo que veo. Yo creo que se está hablando de la cantera siempre como un producto económico, que su y ellos, el planteamiento que tienen de este sistema siempre es un sistema económico, basado siempre en lo económico. Y lo deportivo importa poco, muy poco, mientras no pierdas la categoría. Luego es cuando aprieta el culito. Y en ese momento es cuando hay miedo. Frank, ¿y tú crees que el Celta se ha encontrado un entrenador que va a aguantar esas condiciones? Como hasta lo decía. Es lo mismo que le pasó al Toto, lo mismo que le pasó a otros, hasta que le dejen. El momento en el que diga A, le dirán, no, aquí es B y punto, y se acabó. Hombre, es que también el Toto tuvo alguna cagada en fichajes, ¿eh? Babué. Sí. Babubi. Bueno, yo no digo, a ver. Hostia. Yo no le pido la infalibilidad papa a nadie, ni siquiera al papa. Pero lo que quiero decir es que cuando el Toto está en un momento el Celta álgido deportivamente, o sea, en los últimos años el momento más álgido deportivamente del Celta fue con el Toto, cuando el Toto entra en una renegociación y dijeron que quieres 2 millones y pico y uno más para tu equipo. ¿Quién está libre en el mercado? No les interesa apostar por el tema deportivo. Sí, pero eso es lo que están, pero no paran de vender el tema deportivo, ese es el problema. Pero es que a mí lo comemos siempre. Pero escuchar una cosa, es que tiene gracia porque decís, no apostar en el rollo deportivo, hombre, apostaron por Benítez 5 kilos al año. Sí, porque ¿y qué modelo de entrenador es? ¿Y qué modelo de club tienes? ¿Qué modelo de cantera tienes? ¿Qué jugadores tienes? ¿Y a qué traes a Benítez?
Hostia, Benítez iban pidiendo puerta por puerta a los representantes a ver quién le pagaba lo que pide y fuimos nosotros y picamos. Trajeron, porque ahí... trajeron a Benítez porque la gente aquí decía, no, traen a becarios, que no sé qué. Trajeron entrenadores de todos los tipos de los colores, de estilo de juegos, ¿eh? De todo el estilo. Desde Abel Resino hasta el Chacho, Berizzo, trajeron de todo estilo. Y los que vinieron, vieron que no funcionó, dijeron, bueno, vamos a un tumbo. Vale, la cagaron, sí, la cagaron. Como todo el mundo la puede cagar. Sí, pero yo te digo una cosa, es cool. O sea, trajeron a Benítez y quiero que esto lo comentó Fer el otro día. ¿Por qué? Porque seguramente no tenía donde caerse muerto. El Celta picó y el Celta dijo, hostia, tenemos un entrenador de nombre que ganó títulos, que oye, que tiene un caché importante. Pero claro, después dices tú, vale, es un tío que no es de fútbol bonito, pero es resultadista. Entonces, como llevamos años salvándonos como nos salvamos, pues vamos a votar por un resultadista. ¿Es resultadista cuándo? Es que la última vez que tuvo resultados... ¿A qué precio lo ficho? ¿A 15 millones o 20 que se le van a pagar? ¿Es el, bueno, escucha, la nueva directiva pagó la novatada. Ya está. Pagó la novatada. La pagó, pero... Esta directiva no es nueva. No es nueva la directiva. No creo que sea novatada. En realidad yo creo que, no. Que acá, hombre, Luis Campos, se le metió doblada al Celta. Sí. Bueno, no sé si novatada, porque en ese momento sigue mandando Mou. Así que yo no sé si tanto novatada. El apellido claro, Mou aún sigue presente. O sea que... Bueno, pasamos. Para decirlo tarde, mal y arrastro, la misma mierda, pero con diferente nombre. Para mí es así. Sí, como pasó... Al final, el único, porque hay gente que dice, no, se ve un cambio, se ve tal. Yo el único cambio que veo es que ahora se saca fotos con todos los partidos políticos, que quiere recuperar esa paz institucional y demás. Pero más allá de eso, el club lo que se tiene que nutrir es de un proyecto deportivo que vaya de la mano con el proyecto económico. A ver. Y eso hace años que no se ve. Desde que llegaron los chinos, eso desapareció. ¿Viste? Yo voy a hacer como los jugadores, como hago con los jugadores. El primer año es el de adaptación. Es su primer año. El segundo ya no tienen excusa. Si no tienen excusa. Porque la primera dice, bueno, estaba Mou, estaba Campos. Vale, bien, te lo compro. Estaba Mou, estaba Campos, te deshiciste de ellos, te largaste a Chávez. Vale, te lo compro. Venga. Ya sabían lo que había. O sea, pero escucha, estaba la directiva, pero no mandaba el padre. Y se lo compro. Le digo, Diego, te lo compro. Pulpo como animal de compañía, te lo compro. Venga, va. Pero el siguiente año no se lo compro. El siguiente año es en plan, ¿qué excusa vas a poner ahora? Pero es la chiripa. No hay excusa. Pero es la chiripa. Bueno, o sea, si el segundo año acierta, no es por una gestión, es por la chiripa. Bueno, ni más que no, chiripa no. Entonces, no, si acierta el segundo año es que hicieron las cosas bien. No, a ver, si ahora sí... No puede ser que si hacen las cosas mal es culpa de ellos, pero si hacen las cosas bien es de chiripa, no. No puede ser. Pero, aquí no puede ser. Si ahora ponen a Giraldez por las circunstancias, Giraldez salva al Celta y Giraldez no se quiere marchar del Celta y acepta el proyecto deportivo que le vendan, ¿vale? Porque yo creo que es más fácil que Giraldez en un momento dado, viendo lo que le ofrecen o lo que hay, que diga, no, mira, yo tengo ofertas mejores si es entrenador. ¿Vale? Y los entrenadores, al final, pues, oye, nos gusta... Sí, claro, puede venir el español y decirle, mira, vas a cobrar 3 millones aquí, pero en segunda, y puedo decir, venga, va. No, pero a lo mejor si ahora Giraldez salva al Celta y hace unos buenos partidos de aquí a final de temporada, a lo mejor algún equipo que sube a primera o incluso algún equipo que no baja de primera que se interesa por él, es posible. A mí me parece un buen entrenador, muy buen entrenador, mi opinión, ¿vale? Entonces, si ahora ellos apuestan por Giraldez en la segunda temporada, no es que ellos hayan fichado a Giraldez, o no es que ellos hayan apostado por Giraldez al inicio de una temporada, no. Giraldez llega de chiripa, y la chiripa, bajo mi punto de vista, es la suerte de los tontos. Entonces, yo creo que Mou, pues no es el padre, apostó por él en el momento que lo puso el Celta B. Si no llega a poner el Celta B, Giraldez no estaría aquí, a saber quién estaría aquí, estaría Onésimo. Sí. Puede ser, pero yo dudo mucho que, por ejemplo, si Benítez no costase 10 millones o 11 o 12 o lo que sea echarlo, sino que costara 4, subieran a Giraldez. Eso yo lo tengo clarísimo. Yo creo que sí, porque es lo que pide la afición.
Yo creo que Gilances está donde está por una parte, por la afición. Lo dudo bastante. La afición pedía a Gabri Veiga también. Y lo regalaron. Sí, pero bueno, pero Gabri Veiga, vuelvo a repetir, que Gabri Veiga fichó a un representante, aceptó una condición del representante, y el representante se sacó 6 millones porque tiene... Vale, pero tú eres esclavo de tus palabras, y tú sales diciendo que no lo quieres vender, que me parece una ridiculez proponer lo que le puedo proponer. Vale 40 en Arabia Saudí. Y no nos pagan la cláusula, y si lo das por la mitad, pagar en 5 años. A ver si Benítez acepta cobrar en 5 años también, ahora. También dijeron que cuando un jugador quiere salir, le van a poner las cosas fácil. ¿O no lo dijeron? Lo dijeron. ¿Y tú crees que Gabri... Yo creo que se le empujó bastante a Gabri Veiga viendo el dinero. Dijeron, fufu. Yo creo que Gabri Veiga, ese proyecto no era como para, como se hizo a final de mercado. Me dices el Napoli, igual te la compro. Me dices que Arabia Saudí, que es donde más dinero hay, y no te pagan ni la cláusula después de decir, joder, te tienes un contrato y no tienes por qué venderlo si no es por la cláusula, como tú mismo has dicho. Lo vendes en 15 millones menos y a 5 años. A ver si Benítez te lo cobra en 5 años también, que somos muy primos aquí con eso. A mí, te digo, joder, que se le empujó ahí. Se vieron el dinero, dijeron, chao. Y a la que vean dinero por Sotelo o por el otro, chao. Y pregunta a Claudio Giraldez, a lo mejor le gusta Losada, pero el club que quiera, a lo mejor en vez de Losada, quiere fichar por 10 para vender por 20. Y te quedas sin Losada y te veremos a ver. Ese cuento también lo escuché con Denis. Cómo venden a Denis, cómo lo juega sí, a Denis. Ahora, sí. Pero el mismo Denis se fue al Manchester City siendo un chavalito. Perdona. No queriendo irse del Celta. No, eso no es así. Vino una oferta del Barcelona. Y el pavo se quería el Barcelona gratis. Y luego fue cuando llegó al Manchester City. Y lo convencieron para que se fuera al Manchester City. Pero de ese que se quería quedar aquí, ni cojones. Y si no, pregúntale a Pablo Viña que te cuente lo que pasó en un despacho. Que estaba el delante, ¿eh? Que te lo cuente. Que él mandó, que mandó la carta a la FIFA, ¿eh? ¿Sabes la cartita esa de quiero salir del club pero no me dejan? Pues el señorito mandó la carta. Yo creo que si le hubieran ofrecido la continuidad a Denis Suárez en su momento y a Gabri Veiga también... Que Denis Suárez, en el momento que llegó la oferta del Barça, se quería pirar. Lo mismo que José Lu cuando llegó la oferta de Madrid. Me quiero pirar. Bueno, de José Lu no opino, pero de Denis, por lo menos hasta donde he leído... Yo lo entiendo. Pues vienen dos equipos. Me vienen dos equipos grandes tops de la Liga. Y mi equipo está en segunda, con una deuda de la hostia... Arranco, tío. Y soy sincero, cojo y arranco, porque lo primero es mi futuro y mi vida. Y sé que el club está con una deuda, no sé cómo va a salir, porque está a punto de descender contra el Alavés, cojo y arranco. Y arranco, tío. Yo lo entiendo. Sí, yo eso te lo compro, pero luego hay contratos y hay maneras de vender. El Sevilla vende bien, cualquier club vende bien. Nosotros en el... de la temporada de mierda que llevamos, se salvaba Larsen y en enero ya lo estamos vendiendo. Que su ilusión será jugar en la Premier, no lo discuto. Que si le das un proyecto que a lo mejor el Celta mira a Europa y juega un par de añitos más, se hace más, la rompe y en vez de irse a un Leverkusen, a un, yo qué sé, a una medianía europea. Y no se queda. El primer año, vale, pero estás firmando un contrato a 4 años y te pago tanto. Que tú te quieras ir luego, tú estás firmando una cosa. Entonces, si se vende bien, tú no puedes ser, la directiva está vendiendo a Larsen desde enero. Que vale, que Aidú, tenemos claro que su ilusión no será el Celta. Aidú, este verano se quería ir. Sí, claro, normal. ¿Y sabes por qué no se fue? Porque ¿qué dijo el culo? Las ofertas que llegan no son suficientes. Vale. Y se lo dijo así tal cual. Pero claro, pues ya está, pues no cambiemos de modelo, sigamos con esta racanería máxima, sin un proyecto deportivo, y lo que pasa es que tienes que traer entrenadores de Sudamérica que no te conozcan y le vendas la moto, los jugadores que tengas se quieran ir, y nadie quiere el que es celtista, si no nadie quiere estar aquí, ni entrenadores venirte, ni jugadores quedarse, tío. No puedes decir que está mal vendido un jugador cuando Larsen te viene ahora y te dicen 35 millones por él. No es mal vendido. No es mal vendido. Pero bien vendido sería 40. La compraste por 12, estos por 20 lo sueltan, 22. Por 22 no lo sueltan, ya dijeron que por menos de 25 que no vamos a soltar. Y a Gaby también decían que la cláusula no se lo iban a comprar y le rebajaron 10, 15 kilos a pagar en 5 años, tío. Yo estoy harto de que me vendan la moto 17 años, ya estoy hasta los cojones y quiero un poco de ambición. Que no rebajaron 15 kilos, que pagaron 36 por él.
A plazos 36. Bajaron 4. No son yo 15. Creo que llegaron a, justo a los 30. De 40 mira, a 30. Última semana, Gabriel es celtista. Lo siento, esta oferta no nos satisface económicamente. Vienen los últimos días. No podemos sustituirte o no podemos tal. Falta el dinero. No están. Si no, el jugador le ingresan el dinero, él deposita la cláusula. Y ahí sí te digo, Gabriel Veiga se quiso ir. Si estás negociando por la persona que te salvó y estás con dos cojones saliendo a decir que no lo queremos vender, nos lo van a comprar y no le quiero renovar porque va a ser una ofensa lo que le pueda ofrecer, hostia, si le hubieran ofrecido la mitad de ficha que Benítez seguramente se quedaba. Pero bueno, aparte no me dijeron que no lo van a comprar. Estaba, me acuerdo yo la prensa, que si el Manchester City, que si el United, que si el Madrid, que si el Barça, que si el Napoli. Sí, yo hasta donde sé, vale, pues, donde sé. Vale, el y nadie el te paga la cláusula. No, para. El único equipo que vino a Vigo y le puso el dinero encima de la mesa al Celta fue el Nápoles. Ahora bien, que hubiese... Por jugador que dijo que no. No. ¿Y qué culpa tiene el Celta? Y al Alalí le dice que sí. Al parecer, quien tenía el jugador se quiere ir allí. Para decidir... Espera, déjame hablar. Sí, seguro. Al parecer, la potestad... Quien tenía la potestad para decidir a dónde se iba el jugador era el representante. Este con el que fichó. Claro. Exacto. O sea, lo raro es ahora... ¿Por qué cojones se va al Alalí y no se va al Nápoles? Porque seguramente el representante... Porque el representante se lleva 6 millones. Ingresó bastante money. Y claro, igual le dijo al Celta, mira, hacemos un trato por detrás. Es una hipótesis. Pero esto te lo van a pagar a plazos, pero vas a ingresar 30 y pocos millones. El Celta encantado de la vida. ¿Qué más le da venderlo por 36, 35 que por 40? Viendo cómo está vendiendo últimamente. Que vende toda la baja. Pero es que ese es el problema, y entonces no tienes un equipo deportivo, no tienes un proyecto atractivo y los jugadores que medio destacan no se quieren quedar, entrenadores no encuentras que te quieran aguantar a ti tus mierdas y estamos como estamos, salvándonos y a ver el año del centenario y estamos rezando aquí a ver si nos... Y lo mejor que pudo pasar es que tuviéramos la suerte de estar Claudio en el B, si no a ver qué hacíamos, que traen a Clemente. Esto es una cosa, la liga de la que está jugando ahora mismo Veiga... ¿Qué nivel tendría? Menos de una segunda división, ¿no? No la sigo. Sé que va a ser exponencialmente en pocos años, va a ser una liga para mí competitiva. Ahora mismo no te puedo decir porque no lo veo. No voy a ir de flipado. Lo dudo. Lo dudo mucho. Yo creo que sí. ¿Tú sabes los números que tiene Veiga allí? ¿Tú sabes los números que tiene Veiga? Sí, ¿de qué cobra, dices? ¿O de qué? No, goles, asistencia. ¿Tú sabes los números que tiene? No es que estuviera rompiéndola antes de que se lesionara, ya lo sé. Vale. ¿Y qué te dice a ti que Veiga no fuera una flor de un día? Pero ese es un albur. No, yo no lo creo. ¿Y quién te dice que Larsen no era una media flor de un día o de Ubicas o...? No, me digas eso porque te puedo poner un ejemplo. ¿Cuántos jugadores fichó el Madrid y el Barcelona que parece un año la rompieron? Como el Djokovic este, o el Jovic este, como se llame, este que la había roto en Alemania. Llegaron al Madrid, al Barça y no hicieron nada, tío. Sí, pero es una persona que te... Pues a ver si es la flor de un año. De momento ese año te ha salvado y el centenario en primera división es gracias a él. Otra cosa, no tienes un referente, que Yago Aspas yo no sé cómo aguanta y le queda lo que le queda. Tendrás que asegurarte ya tener un modelo por lo menos a seguir y tenerlo bien contento. Y por lo menos jugártela a ver si es flor de un día o a ver si no. Si te va a cobrar, si tiene la ficha mínima. Ojo, bien que estamos hablando bastante tiempo. ¿A quién reemplazaron a Veiga con ese dinero? ¿En qué lo invirtieron? ¿En quién? ¿En qué flor? Ficharon a Larsen, que lleva 10 goles. Ahí el tema es... Estamos discutiendo por cómo malvende el Celta. Pero también... ¿Pero cómo me dices malvende cuando vendes un tío por 36 millones y un tipo como el Celta? Es que yo no entiendo, yo no sé si pensáis que esto... No pensáis que sois el Madrid. No, pero para, millones. Tú tienes que ver a día de hoy cómo está el mercado. El mercado es el que es. Gabri, con la temporada que hizo... Déjame acabar. Con la temporada que hizo, para mí es mal vendido. Y Larsen, si lo vendes por 20 millones, 25, es mal vendido. Escucha una cosa. Asensio le costó al Madrid 6 millones. 6 millones. Pedri le costó una mierda al Barcelona. ¿Y tú me estás diciendo que es mal partido? Mira, para empezar, yo creo que 36 no fueron. Se acercan más a los 30 que a los 40. Pero yo te digo de mal vender porque luego, ¿en qué empleas ese dinero? Es que me vale más a Gabi Veiga que se quede otro año con una ficha. Ficharon a Dubicas que lo está viendo medio Europa ya.
Vale, ¿y quién genera? ¿Pero y quién genera? ¿Qué problemas hemos tenido? ¿Quién genera? ¿Sotelo, Damián, el otro de la cantera? Porque no tienes una... Ah, espera, ¿entonces tú qué quieres? ¿Que no suban cantera y que fichen? A ver no, si lo entiendo, no, pero quiero que si se va a un medio centro ofensivo que te ha aportado 14 asistencias, 7 goles, traigas un perfil para suplir. A mí, ¿para qué me traes dos delanteros? Como si me traes a Ronaldo Nazario. Aspas, es que este año, ¿por qué tiene los números que tiene? Ponle un tío que le filtre pases. Ya verás que no mete, que llevaría ya los goles promedio de una temporada normal. O sea, me vendes un media punta, una cosa, y no traes a nadie. El suplente. Y ahora, suplente, gracias. Pero escucha, el suplente de Vega son Sotelo y Damián. Lo usó mucho Benítez, sin tener esa figura no se usó, porque bueno, traes a un tío que es... Pero eso ya no es culpa del club, es culpa de Benítez, con los años. Los tiene ahí, no. Pero ¿y quién, Benítez, pero ¿quién ficha a Benítez? ¿Lo fiché yo? ¿O el padre de Tangana? ¿Lo fichó el club? Benítez en verano se rompió elogios con Sotelo. Y yo pensaba que iba a ser titular. Luego no lo usaba. Pero que no es titular nadie con él porque no es su modo de juego. Da igual, esta cantera no se hubiera aprovechado con Benítez nunca en la vida, porque no le vale, porque no tienen el corte ningún futbolista. Pues ya no está, escuche la cosa, pues ya no está Benítez, no hace falta fichar. Está Giraldez. Giraldez cogerá uno del B y lo sube para arriba. ¿Y qué planificación hay? Traer a canteranos está de puta madre, pero tráelos desde el principio. Los estás incorporando en marzo a que te salve la categoría. No hay planificación. ¿Eres un club de canteranos o eres un club de fichajes? Yo, porque no entiendo. 50-50. Pero que haya planificación. Es que no hay planificación, tío. Es que si no, el otro día el 11 en Sevilla, estoy orgullosísimo. Y como orgullosos donosos que estamos, lo quiero que lo cuiden, valoren a Claudio, le den la oportunidad a todos los jugadores. Pero la planificación del centenario, que no olvidemos, que llevamos 3 o 4 años. No, ahora no se ficha porque el centenario, amigo, si tú en el 2024 quieres hacer una buena temporada, no fichas en el 2024, empiezas a fichar en el 2022, para ver si llegas con el equipo bien. Te lo dijeron el otro día, Benítez, la plantilla que tiene Benítez, no es por juego de Benítez. Así que entonces la planificación de deportiva, lo que es plantilla... No, pero no es la plantilla, no es que sea la plantilla, es que no es el club desde los Benjamines, del Celta. Benítez no es la persona para traer. Por eso te digo que me asusta la poca idea que hay. Vendieron, buah, este tiene... Benítez tuvo 11 años que ganó temporada tras temporada. Lleva otros 11 que no se comió una mierda y lo han tenido que largar. Entonces, sí, es exitoso, bueno. Lo último que hizo fue hace 11 años. Fue tocando puerta por puerta, bien que le ofreció un contrato. Le hemos pagado lo mismo que cobraban el Real Madrid. Una pregunta de bombero. ¿Cuántos canteranos subió Benítez? Pregunta de bombero. Vale. Porque los canteranos salían del equipo y estaban. ¿Ese equipo competía o no competía? Sí, pero Benítez no subió muchos canteranos. Vale, a mí me encanta que suban canteranos y me encanta la apuesta. Ahora bien, no me compares con Berizzo. Berizzo, bueno, semifinales europeas. ¿Qué hizo Benítez? En segunda. Vale. Entonces, si viene un entrenador que no sube canteranos, lo hace bien, no pasa nada. Pero hombre, si el equipo está en UEFA y no hay tantos canteranos, me va a joder y voy a querer que apuesten por ellos, pero es como... Te voy a poner un ejemplo, y yo creo que el Celta siempre debería hacer una apuesta por la cantera. Pero mira, lo que se dice de la cantera te lo voy a extrapolar, aunque no me gusta tocar esos temas. Madrid y Barça. El Barça al final tira de cantera 1000 veces por cuestiones económicas. El Madrid da muchos más futbolistas de primera división, pero parece como mucho mejor cantera el Barça. El Madrid mete muchos más jugadores en primera. El Barça los utiliza más, claro, el Madrid puede... porque hay buena gestión, pues te viene, pues yo que sé, se pone a tiro el Bellingham, y es que no quiero hablar del Madrid ni del Barça, pero se pone a tiro y lo fichas. No te hace falta y a lo mejor pierde la oportunidad las Rivas, que están en el Almería. El Barça, por situación económica, pues tiene que darle esa oportunidad a esa gente. Nosotros, con el reparto televisivo y con todo, no somos un club con un presupuesto de la hostia. Entonces, sí o sí, tienes que tirar de cantera. No ser ese año, hostia, Daniel Vaz, es que se fichó muy bien. Si fichas y da muy buen resultado... Creo que a todos, si te meten en una semifinal de Europa, estás en Europa, estás dando la cara, estás jugando, le estás pintando la cara al Madrid, al Barça, te estás metiendo en semifinales de la Copa. Pero muchos piden su regreso. Tú imagínate a Berizzo aquí, a ver cuántos canteranos usaba ahora. Vale, yo Berizzo tampoco es una cosa que, hombre, más de lo que vienen trayendo sí me gustaría.
¿Pero por qué? Pues vuelvo y otra vez la gestión. ¿Qué entrenador, si le tocas la puerta, te quiere venir al Celta con esta directiva? ¿Por qué acabas fichando en Latinoamérica, con todos mis respetos siempre? Porque no te conocen, le vendes la moto, te creen y ya está. Y cuando viene Carvajal, con Carvajal se jugaba. Si no es por las lesiones, Carvajal es buen entrenador. Oye, que quiero esto y esto, a ver si podemos hacer algo en la Copa. Chao. Carvajal tampoco la coma, cosa que no es la última jornada, que se viene el equipo abajo, ¿eh? Sí, pero por unas lesiones y tal. Yo con Carvajal, a mí Carvajal me parece buen entrenador. Escucha una cosa, con lesiones y tal, un entrenador bueno como Giraldez. Giraldez en el Betis tuvo lesiones y inventaba jugadores. Decía, tú vas a jugar de central, tú vas a jugar aquí de lateral. Y los jugadores decían, pero si yo soy extremo. No, tú vas a jugar de lateral porque yo te miro que tienes potencial. El otro día un periodista lo dijo, que lo hizo con su hijo, que lo cogió a su hijo y le dijo, tú vas a jugar de central. Y con el tiempo, vale, pues el me estás diciendo que Giraldez es mucho mejor y más tal que Carvajal, te lo puedo comprar. Pues entonces, como club, vamos a estar orgullosos de Donoso, vamos a valorarle y vamos a darle, por lo menos en la rueda de prensa, sal a decir que quieres una continuidad y ahora págale, valóralo y déjale actuar. Pero, y si te pide dos cosas que a ti no te entran, dale la oportunidad. Pero es que la movida es esa, la movida. Con Giraldez, a principio de temporada, si se le hubiese ofrecido a principio de temporada a Giraldez el proyecto del centenario, ¿estaríamos en esta situación? Obviamente no. A lo mejor, no, mira, ahí te tengo que decir, no, ahí me respaldo. No. Yo creo que si te lo fichan en verano, a nadie le... Hombre, no se hubiera generado esa ilusión y muchos, a lo mejor, había muchas más voces críticas, también te lo digo. Sí, encantándome a mi Giraldez. En el fútbol, mira, Benítez aburría a las ovejas, lo sabemos todos. Era terrible ver al Celta, terrible. Mi hijo pequeño veía al Celta y le daba ganas de llorar, terrible, con Benítez. Y lo sabemos todos, era infumable. Joder, yo estoy estudiando psicología, yo prefería estudiar que ver al Celta. Cuando a mí sí, claro, es la vida. O sea, es fumable. Entonces, si Benítez arranca la temporada, esta temporada la hubiese arrancado, perdón, Giraldez, vale, con dos fichajes, tirando de la cantera que él la conoce, yo estoy seguro de que no estaríamos en esta situación. Estaríamos ahora mismo, a lo mejor, en media tabla, o quién sabe, ilusionados. Porque la plantilla que hay... Hubo quien se empeñó en fichar a un tío que es de la época de Fernando Esteso, vale. Cuando Fernando, claro. No, entonces, es que no se empeñó. Es que el fútbol es que evoluciona. No. Y yo, por ejemplo, entrené 10 años, ahora no estoy entrenando, y los que vienen detrás son mucho mejores entrenadores. Yo hice un curso de entrenador y hay chavales que tienen la mitad de años que yo, que los veías y decías, esta gente está muy preparada. O sea, el fútbol evoluciona, señores. Por eso los entrenadores, casi todos los entrenadores... Está pasando... Pero es que no lo fichamos, lo compramos. Nadie lo fue a buscar a Benítez específicamente para decir, el proyecto que quiero es este y quiero a esta persona. Es que no nos olvidemos que no fue así, ¿sabes? Que fueron tocando puertas y dijeron, ¡buah! Fue Campos el que habló con él, sí que fueron a buscarlo, sí. Campos, el descensor, ¿no? El descensor. Sí, el gestor. Vino como asesor y al final se convirtió en el descensor. Y menos mal que lo echamos. Si no, a lo mejor a estas alturas ya no sé dónde estaríamos. Es que mira, quería hacer un apunte y ya os dejo. Me callo un rato, pero quería... Yo te digo una cosa, ¿eh? Viendo ahora a Larsen, a Dubicas, al Will... Hombre, tampoco muy malo. Eso no lo hizo, lo que es fichando. El problema es que... Sí, pero no traes al entrenador que no les va a dar rendimiento. O sea, quiero decir, a mí, y ya os dejo un rato, me parece que hay, de cuando fue envejeciendo el señor Mourinho, o por lo que sea, y ahora por incapacidad, Luis Campos, que era un asesor externo de la hostia, que maneja todo. Es como del ego y hago menos. Rafa Benítez se le ponía como de un gestor, aparte de entrenador, de manager, de club, de... Me parece que lo están dejando cada vez que pueden en otras manos, antes a lo mejor por falta de ilusión, de ganas o de lo que sea, y ahora por ineptitud o por incapacidad. Y es lo que a mí me da bastante más miedo todavía. A mí lo que me parece es que... No, tranquilo, Fer, está bien. Yo lo que veo de todo esto, ¿sabéis lo que es? Es que la contratación de Luis Campos, básicamente lo que se convirtió en una asesoría externa para una empresa. Es decir, yo reconozco que no quiero tener a un tío a que pagarle tanto, externalizo este servicio en un señor que tiene una empresa y que lo puede hacer bien. A mí lo digo en serio, ¿eh? Pero eso fue idea de bombero de Chávez, ¿eh? Sí. Bueno, si hubiera salido bien, a lo mejor no era mala idea. Pero realmente, lo que quiero decir es que no hay una planificación. Que planifique otro. Tú no puedes dejar que otro planifique tu empresa.
Tu empresa no es vender jugadores. Tu empresa es la competición deportiva. Y eso es lo que la gente, en todo este mare magnum entre gestión... Sí, pero, gestión... Para la competición deportiva tienes que invertir, tienes que vender. No hay más. Sí, pero no invertir por ganar un rédito, sino invertir para tener unos objetivos, que es lo que yo no veo y he hecho en falta. A ver, que yo digo que Comedides se equivocaron porque la plantilla que hay es para el juego de Giraldes. Eso lo reconozco. Yo estoy de acuerdo. No hay más. Es que si quieres competir, no doblas. Traes tres delanteros, seis laterales y te falta un medio centro constructivo. No parece que haya nadie al volante ahí. ¿Cómo no hay nadie al volante? Si ya te lo vimos a Giraldes el otro día, coger la plantilla en el primer partido. De un giro de 180 grados, tío. Pero tirando de la cantera, no hay planificación. Si tiene que buscar en fichajes o gente de la primera plantilla, no tiene. Pero tú te quejas de la cantera. Pero si somos un equipo de cantera, tendrá que tirar de cantera. O A o B, pero la versión C no hay. Pero sin tener esa planificación, no se trajo, no se fichó a nadie ofensivo que pueda manejar y tampoco lo usó Benítez. Tampoco lo usó. La mala planificación fue el banquillo. Porque tú la plantilla, Larsen no es un cojo, Dubicas no es un cojo, Will tampoco es un cojo, por mucho que el Chacho dijera que era malísimo. Y porque pero si es mala planificación en el banquillo, en el banquillo hay mala planificación, Skull. Te digo yo que Pineda se queda, porque se va por culpa del Chacho. Te digo yo que Pineda se queda y se saca la chorra. Y se la saca. Bueno, habrá que verlo. Pero la planificación es mala cuando tienes a un entrenador entre las cuerdas en diciembre. No sabe si echarlo, está ya en la cuerda floja y todavía tiene los cojones de hacerle cuatro fichajes doblando posiciones. Carles Pérez, porque no le gustaba Benítez, salió y le pintó la cara y traes a Allende, que será muy bueno y ojalá explote y sea una máquina. Ojalá, pero a lo mejor, Carles, ya tienes esa posición cubierta y no tienes nadie que elabore el juego, tío. No tienes esa versión, aunque no sea la tuya, si la necesitas en un momento dado para remontar un partido. ¿Sabes? Y me callo. Cuando estaba Carles, ¿a quién ponías? Dime, ¿tú a quién ponías cuando estaba Carles? Bueno, no sé, se renovó a Miguel y tampoco se le ponías, que no lo entiendo. ¿Quién hay al volante? Porque Miguel, en segunda B, con el físico que tiene, le saca la chorra. Vale, ¿y por qué no pones a Carles? Ya lo dijo Nésimo, lo dijeron muchos entrenadores. Es un chaval que tiene muy malas tomas de decisiones. Y si no lo pone ni Giraldez, por algo será. Vale, pues pero se renovó, se hizo una apuesta. Tienes a Miguel, tienes a Carles, no usas a Carles y traes a Allende. Y en el medio del campo que elabore Jalisco. Es que o Tapia en Getafe y luego la caga y es culpa de los jugadores. Y sale el entrenador. Sí, pero no es un elaborador, no es magia. A mí me gusta, pero no es magia. Nos ha jodido. Y Beltrán, y cualquiera que juega el balón, a la pelota. Claro. Vale. Muchachos. Vale, claro. Y contra Osasuna dio un pase de gol que lo flipas. Que ni Beltrán. Sí, pero contra el Getafe la caga Capia y sale Tapia y sale el entrenador echándole la culpa a errores individuales. Máquina, estás poniendo a Tapia a sacar el balón. Es que es normal que falles, que parece de repente Beckenbauer. Bastante, pues hombre, fallará. Había partidos que también parecía Zidane, cuidado, Pero no es el perfil para eso. Os voy a mutear, cabrones. Me cago en Dios. Vale, vamos a cambiar de tema. Vale, va a entrar ahora un viejo conocido de esta taberna, taberneiro en estado puro. La mayoría ya lo conocéis. El señor Don Afou. ¿Qué tal, Afou? Hostia, grande. Afou, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, amiguitos? ¿Cómo estás, Afou? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Ven? Sí, ahora mejor. Vendo un ratiño de discusión. La verdad es que no pueden vir antes ni ver vos antes. No te rías, poeta, hombre. Que no queda serio esto. ¿Dónde ves objetos que tenía el AFO? ¿Cuántas fueron AFO? Si yo te contara y tú no quieres. decir que hoxe en día en casa Celta hai alguén ao volante é unha estupidez. Home, el volante é un mono, alguén é. Por qué? Porque se outro día se xogou ben foi por obra e gracia dun entrenador do B e por obra e gracia fundamentalmente dunos chavales do B. Por lo tanto, non forman parte da planificación do A. É simple, vida ou muerte.
se chega a estar... Hombre, Sotelo ya estaba, ¿eh? Estou falando eu. Se chega a xugar Benítez, a estar Benítez, non viríamos esta revolución. A planificación sería se lle deran o equipo ou a este adestrador en xuño. Aí sí. Entón, aí viríamos unha planificación distinta. A planificación que se fixo foi a baixe boa. Tanto foi a baixe boa que eu recordo estar facendo directos en outubro. En outubro. E a peña falar do mercado de fichajes como a salvación deste equipo. En outubro. Que cerrara o mercado había mes e medio ou dous. Que a min dábame vergoña falar de decir, en serio estamos pedindo fichaxes para xugar ao fútbol de Benítez cando veu el 1 de xullo, en outubro xa estamos pedindo xente. Esa xente que se trouxe foi Jailson, basicamente. Por lo tanto, falar de planificación en Casa Celta, non vou dicir que sexa Casa Celta desde arriba, e non estou falando dos que levan a canteira, non estou falando do traballo que se fai na base, non estou falando nada deso, porque a vista está que malo non é. Estou falando de cara ao primeiro equipo, de cara a facer deste equipo algo competitivo. Algo que poida competir por algo máis que facernos sufrir todo o fin de semana. A vista está que somos un clube que se dedica a mercar barato para intentar vender caro. Cal é o problema? Que todo o que mercas, ou a maioría do que mercas, quitando o Lobos, que é xima puras max, e che sale como o carallo, é o único que podes vender algo caro, é dicir, sacando unha plusvalía importante é a canteira. Para muestra Brais Méndez, Gabri Veiga, etc. etc. Por lo tanto, somos un equipo de canteira. É imposible decir que somos un equipo de canteira cando fai 15 días, non fai 6 anos, fai 15 días, non había ninguén, ningún 11, no 11 ningún canteira. Por lo tanto, eso de que somos un clube de canteira, o eslogan está de puta madre. El eslogan funciona, el marketing está de puta madre. Me encanta el marketing. Pero a verdade é que no 11 non había ningún. Siguiente. Insisto nisto. Se outro día se xogou ben, e se outro día houve, a pesar dos erros, que está en caber, que en 4 días naide fai milagros, Dios me aparta min de pedilo, se xogou millor, se demos outra imaxe, se apareceron canteiráns que nos deron a todos un hostia nos dentes, foi por unha casualidade que se dá que é que tes unha puta bestia no B, que é un adestrador, que é unha puta bestia, dito por conocidos e desconocidos, a que non se quixe ir no verán. Non sería nada... como dicilo? Non sería nada descabellado, non sei como se diría en galego, perdón, que no verán pasado, un tipo como Giraldez, que fixo tamén a temporada pasada, que daba gusto ver xugar a Fortuna xa a temporada pasada, este verán, pois, fora para un dos cocos da categoría, ou para un equipo con... O sea, non para un Málaga, uh-huh. Non sei. Non sería descabellado. Por lo tanto, se outro día xugamos ben, foi producto da boa sorte. E o que a mí máis me preocupa, porque eu creo que non vamos a descender. Estou convencido de que non vamos a descender. Xa pensaba con Benítez. Home, había veces que temblaba un pouquinho máis. O que máis me preocupa, que eu non sei vos de que vivides, se da intuición, se da experiencia ou se das dúas cousas. Pero se a todo donde este a experiencia, que nos quiten a intuición. Se temos en conta a política de fichaxes e a política de canteira dos últimos, non vou dicir máis, 12 anos, máis ou menos, 10 anos, ponlle 12, que é moi posible que suceda. Que canteirás, que estamos vendo ahora, que estamos flipando con eles, porque eu creo que con Sotelo, por primeira parte de Sotelo, flipamos outro día todos, creo que con Damián flipamos outro día todos, creo que con Hugo Álvarez flipamos outro día todos, quizás seja o máis vistoso, que me fai pensar a min como xareiro desde a miña puta casa? Es que me deu al Tottenham. E ve un tipo como Sotelo, que se move, que distribuye, que ten calidad no pase, que as disputa, e veña un Tottenham e diga: por 5 kilos este chaval de 20 anos collo. Se despois sale mal, solo perdo 5 kilos. Quer dizer, é unha inversión. Sería tan descabellado que fixares o Tottenham. Que dice o Tottenham, dice un equipo italiano con tal ou un equipo alemán con cual. Non. Cal é o problema? Que eu creo que si o vende. Por qué? Porque é unha plusvalía total. É de 0 a 5 kilos. É perfecto. E levan facendo eso de 12 anos. E Marián Mourinho, cando colleu o posto, e non digo eu, dixo eu, a política de canteiras vai seguir sendo a mesma que coa de meu pai os últimos tempos. Non dixen eu. Dixo ela nada máis coller o posto. Entonces, como a gato escaldado, auga fría lle queima, eu son xa gato escaldado. E calquer celtista deberá ser gato escaldado a estas alturas da temporada. Coño,
Eu o que teño é medo do que poidan facer coas expectativas que hai. Porque ahora sí hai boas cestas para facer, ahora sí hai bos mimbios para facer unha boa cesta. O que me preocupa, por, de verdad, é o cesteiro. Porque hai outras veces que non tens mimbios vos. A cesta hai na que facer como podes, de acordo? Pero ahora, cos mimbios que hai, preocupamos o cesteiro. E estes cesteiros demostraron que alevan que a súa política, tanto de fichaxes como de tratamento de canteira, etc., é errático. Por exemplo, como se pode dicir que somos un equipo de canteira cando non se lle plantou a Gabri Veiga, xa non digo máis, 2 kilos para que renovase? E fora, a cabeza apunta... Eso non é mi puto problema. Que non renova non é un puto problema dun Xiareiro, nin siquiera un puto problema do clube. É un puto problema da directiva non lle ofrecer. Claro, e aparte, perdón que te interrumpa, Afo. Nada, iba a decir que Mourinho, si no me equivoco, salió diciendo que no le podían ofrecer una oferta de renovación porque iba a ser irrisoria. Pero es lo que estás diciendo, o sea, házela claro, dentro de tus limitaciones. Claro, de lo que tú le puedes ofrecer, joder, por lo menos la sensación de, vale, aunque sé sí, que me lo van a llevar, Lucho, por lo menos de cara lucha, a la galería, claro, véndenos que le quiero renovar. Pon a pensar a todos. Primero, no, es que a lo mejor se quedaba. Perdón, a lo mejor se quedaba. Primero, claro, esto que decía Diego. Perdona, déjame acabar el soliloquio. Sí, sí, perdón. No es lo mismo. Meterle 2 kilos a este tío viviendo en la casa que tenía que ir a cobrar 10 a un desierto. Claro, de 300.000 a 10 kilos sí que hay mucha distancia. Por 2 kilos o 2 kilos y medio. Ao mellor te fai pensar, como mínimo faite pensar, aunque acepte os 10 kilos do desierto, pero polo menos faite pensar, ou non, por 300.000 sí que te pido, evidentemente, a tomar por culo. E outra cousa, das a imaxe aos que veñen de atrás, das a sensación de que tú podes triunfar no Celta, ganar pasta, non 300.000 pavos, podes facer pasta neste equipo. Porque eu son canteirán, a mínima que me veña outro, me piro por dinero tamén. Porque vexo a actitude que se lle fixo con Gabri Veiga. Porque non tes unha punta de lanza, porque vin o que se lle fixo a Brais. Porque vin o que se lle fixo apurándome moito a Johnny Otto. E ora diremos, no, es que le silbábamos en Galeños, bla, bla, bla. Estéis de acuerdo que estoy en la gente. Brais, dicho por él, claro, se fue por la afición. Que le amenazaron de sí, muerte. Por, sí, que el dinero no le gusta a nadie. Entonces, si tú, ahora mismo, o teu único canteirán que tes, Iago Aspas, que ten 36 años, a túa cabeza de lanza da próxima quinta de canteiráns, que para min era exemplo de desdichados, que tiña que ser Gabri Veiga, o largas, eu son ora canteirán e flipo. Non, aunque sei, por moi celtista que sexa, eu non sabría que facer. Porque sí, os precedentes pero... están aí. E os outros precedentes son os que marcan o continuismo e as decisións do futuro. Iso para min é un gran problema. Unha semblanza histórica que... O sea, o de Cervelló, o que tenga que ten un ten memoria, non? Entón, aquí hubo un canteirán fai moitos anos, os 90, tal Michel Salgado, que sabendo que se vía, iba a ir ao Madrid, chegaron a se fixo unha oferta de renovación. É dicir, pues non acepta, non acepta, pero se lle fixo unha oferta de renovación. Eso non se fixo con Gabri Veiga, non se fixo con Brais. Eu non sei como se hablan as negociacións porque eu non estou nelas. Home, tamén pode ser que sabían que le diría que non. Efectivamente, pero en calquera caso, a estética nunca está de máis. A estética é moi necesaria no fútbol, sobre todo porque o fútbol é un tema moi social. Entón, se ti sentes unha estética coa túa afición, é dicir, ten unha oferta maior, non, xa non lle digo nada porque non o vai aceptar, non o sabes. Falla oferta, non a quiso, se está punto pelota. Hombre, en el momento que estoy, sí, pero si que se queda, te quedas sin cobrar, y si la acepta, por lo que sea, te quedas tú sin cobrar, no te jode. Claro. Por lo tanto, a non oferta non é unha excusa, sino é poñelo, o sea, quedou como unha excusa para simplemente poñelo na palestra. Cuidado. Se le vendió, pero, ya está. Cuidado, pero se está facendo mesmo con Larsen este ano, Pero es que Larsen se dejó que era por la Premier, No, con este peor. Ya llevamos meses vendiéndola. Gabri Veiga fue más al final. A este ya llevamos 3 meses ya hablando de la Premier.
El Gavi que me fue al final, porque él sabía que había cambio de representante, sabía que firmaba un acuerdo con el representante, y el que tiene la última palabra era el representante. Bueno, y porque a lo mejor te dice, mira, va a haber ofertas por ti, la has roto, y no tiene bien el dinero para el centenario, y preferimos que busques tú una buena salida. Y si el club dice que Larsen, lo de Larsen es porque saben que hay clubs que lo quieren, y Larsen el otro día se dejó creer por la Premier. Y no es canterano, es un tío. No, que porque lo, no, porque lo de, no te lo desmiento. Lo siento mucho, pero no, porque también por Veiga sabían que iba a haber ofertas y salieron a venderlo y al final te lo acabas dando barato en 5 plazos. No, lo siento, no sabes vender. También Nolito quería mucho al Celta, mucho celtista, mucho tal, y se fue al Manchester City. Pero pagaron la cláusula, 12 kilos, ¿eh? Es que claro, estamos en que pagaron la cláusula, dio rendimiento aquí 3 o 4 años y nos dio un espectáculo que flipas. Pero mira, para, Skull. Y se fue ya de últimas. Pero mira, una cosa. Yago, nuestra estrella, en su día también quiere mucho al Celta, pero también cuando pusieron en la primera mesa se fue. Y se fue. O sea, tú puedes querer, tú por querer mucho a un club, no tienes por qué estar aquí toda tu puta vida. Tú es como un trabajador. Hoy quiero estar en una empresa, hoy quiero estar en otra. No sé si me explico. No tengo por estar siempre en el puto mismo club. Si tengo opción de seguir viviendo de lo que me gusta y ganar dinero, me voy. Sí, pero si tu club está mejor posicionado y compite por algo, porque ya bueno, no nos olvidemos que después de que se fue, cuando volvió, tuvo ofertas Atlético de Madrid, Real Madrid y ofertas gordas. Y es celtista, vive mejor en casa, rinde mejor y quiere estar aquí, tienes la suerte y se queda. Lo vuelvo a repetir, ¿sabes por qué el Yago no se fue? Por la mala experiencia que tuve en Liverpool y en Sevilla. Y prefiere estar aquí con sus coleguitas con 4 o 5 millones. Vale. Pero es un tío, a lo mejor, es un tío, tía. Escucha, escucha. Pero es un tío que se los fue ganando. Y hay otros canteranos, como dices tú, te viene un equipo grande, te dice: mira, te pagamos esto y te vienes. Y se van. Vale, pero yo te digo: a lo mejor si tú tienes un modelo deportivo más atractivo. Te voy a poner un ejemplo, que a lo mejor es una fumada, te pongo ejemplos. A lo mejor Borja Iglesias no encaja en el... que también se le trató como tal. No encaja en el Leverkusen, tiene tal... Y hostia, pues si el Celta está medio que en Europa y medio paga bien y tal, a lo mejor vengo. Soy Rafinha hace 2 años y veo que no estoy a gusto, a lo mejor vengo. Llamo a Isco hace 4 años cuando tal, a lo mejor voy. De esta manera... Borja Iglesias vino aquí... Es un ejemplo. Queriendo un puesto titular, ¿eh? Y estaba. Y no estaba en ningún, y no estaba pidiendo ninguna locura, ¿eh? Pero. De titular. Con Aspas y Maxi Gómez en la segunda temporada. Bueno, titular, si se habla y se le valora y se le paga y se le tal. Puede aguantar un añito, a lo mejor, rotando. Ahí le dijeron: hay 2 jugadores por delante tuya. Está Maxi y Aspas, y no los vamos a quitar. Dijo: pues yo me voy. Vete, chiño. Vale, pero mira, pero te pensamos en ti para cara a un futuro próximo, como puede ser el año que viene. Pelea bien, a la mínima vas a ser el primer cambio y en vez de cobrar 1,5 lo que cobres, te subimos a 3. Y queremos que pertenezcas y te vamos a dar un rol importante. Mira, eso sería apostar por la cantera. Eso sería apostar por la cantera. Pagar los canteranos. Claro, pero aquí no valemos. Aquí es como que lo nuestro es lo de menos. Pero el Celta, a Borja Iglesias le ofreció la renovación. Pero él dijo: yo quiero ser titular. Y le dijeron eso: está Yago y Maxi. Eres el tercer delantero. Vale, pero bien, cuando son negociaciones, yo no lo sé porque no estuve en la negociación. Pero quiero decir: si él te pide eso, tú, si tienes 2 dedos de frente, a lo mejor pues puedes intentar. Oye, pues mira, lo que tú nos pides sí o sí no puede ser del tirón. Danos un año. Eres importante. Confiamos en ti. Queremos que para el año que viene o tal, seas tú. El primer cambio vas a ser tú. Que tenían a Gudetti aún en la plantilla. Bueno, vale. Pero vamos a ver. Tan difícil... A ver, eu nesta taberna non sei o que quere cada un gusto lle máis o viño ou a coñá. A mí, Dios, me parte de decir o que ten que ver cada un. A mí todos. Pero eu o que quero é que o meu equipo compita. Que teña, es a lo que te voy. Que teña a máxima capacidade de competición para optar, non vou dicir vale, a nada, a ver, pero si sí optar a soñar, que me den o privilexio de soñar. Se con canteiráns, millor. Bueno, pois entonces, para mí, si os cartos en vez de gastarse noutras trapalladas como Benítez, se gastaran en renovar a xente que podía ser terriblemente eficaz, aquí, pois estaríamos falando de outra xestión. Posiblemente estaríamos falando de outro rendimento. E aquí, nesta taberna, non sei, se eu dixo, a cada un, se nesta taberna preferimos ter un club saneado
ter un club con un departamento de restaurantes en Mos, según la Unión Europea, no lo dije yo, lo dijeron, a mí me preguntades más. Si queredes ter un club enfrentado a todo Cristo, si queredes ter un club que dice que el Madrid roba niños, estamos mal. Me refiero, eu non sei o que queredes vos. Eu que si sei é outra cousa. Esa é a antiga directiva, non? Vai máis alá. Como? Esa é a antiga directiva, non? Cando cambiamos? Cando cambiamos? Hombre, a ver, eu sei que a abuela anda por aí, nas sombras, movendo hilos, pero... pero la que está al frente ahora es Miriam no dijo la que nada pone la cara, la que pone la cara, ¿y qué? Es como lo de Denis ahora, ¿sabes? Cuando a un jugador le pillan que defraudó 20 millones y luego hace 3 partidos donando dinero para la causa, para los niños, eso se lo lleva la gente y eso es un blanqueamiento de imagen, que me parece que en este caso es del tamaño de un camión. Está claro que a Marián no le podemos discutir a cuestión marketing. Nos la metió doblada. Cambio de presidenta. Eu si me subo a un caballo. Eu non sei montar a caballo. Non teño nin puta idea de montar a caballo. Pero si me subo a un caballo, vou ter que intentar termar dele que me leva destino. Non lle podo botar a culpa que tiña o caballo antes. Se o caballo me tira e me manda a tomar por culo é porque non sei montar a caballo. Non podo dicir, non, se tú tiña antes, tiña moi un monte. Nese caballo. Si tú... Escucha la cosa. Pues, ¿En serio vamos a mercar disculpas desde que la administración anterior, que era mi papá, y si suelto dueño, era muy mala y nosotros ya somos muy buenos? Alabado sea Dios. Supongo yo, eso, vamos a comprar. Bueno, en Galicia compramos ella, cuánto, ella, lo que ella, se fue lo de mi partido en esta última campaña. Las cosas tienen propiedad. Ella le dio un equipo, un entrenador, que lo fichó el padre con Campos, con un tal Chávez. Y con un tal Campos. Se hizo de todos ya. No sé si queda alguno por cortar alguna cabeza, la directiva, algún sitio, si le queda alguien por cortar la cabeza. Yo, como digo, la primera se la paso, como dije antes, se la paso, vale, muy bien, te compro la burra de que entraste ahora, te compro el cuento, te lo compro, venga, va, voy a ser gilipollas y me voy a tomar una cuchara de mierda, me la voy a comer. Pero el año que viene que no me venda la moto. Que no me venda la excusa de, no, es que hicimos limpieza, no. Yo quisiera estar como tú y comprarla. Yo me encantaría poderle comprar la moto, tío. Lo que pasa es que en el garaje tengo 17 y no me cabe ninguna más. Y me encantaría comprarla, ¿eh? Pero ya que no me cabe ninguna. Me encantaría, pero no me cabe, tío. Esas 16 son de Mourinho, no de Miriam. Sí, le compré al padre y luego el padre no está y me vendió la hija otra moto del padre y a mí no me cabe en el garaje, ya. Y me encantaría porque esta moto me gusta. Escucha la cosa. A ver, un momento, quiero hablar, Franco. Déjame terminar, Diego, porque a mí esto lo de echar la culpa a la hija o al hijo de las movidas del padre, mi padre era alcohólico, maltratador, ¿qué pasa? Yo tengo culpa de lo que hizo él. Pregunto, ¿eh? No, pero mira una cosa, es culpa. Ya está. Joder, pero no, hostia. Mira, María Mourinho antes de tener ningún cargo como tiene hoy en día en el Celta, ¿qué era? Mira, era presidente de la Fundación Celta. Y aparte de eso, era la CEO del Grupo GES. Y era la CEO del Grupo GES, sí, exacto. O sea, llevas 4 años recibiendo del Celta, el Grupo GES, 1 millón mínimo de euros al año en crédito ultra blando y no sabía... Pero eso está chulo. Pero eso es el chachullo del padre. Pero ella es la CEO, la responsabilidad del hombre, pero ella es la CEO, pero es así de claro. Pero se presenta, y yo te lo extrapolo y no a la familia, yo te extrapolo, cuando nos gusta mucho un entrenador, hostia, este le enseñó Bielsa, este viene de la mano de tal, este aprendió de, y nos encanta o no nos gusta porque viene de, esta tía viene de, ya no te digo a nivel familiar ni manera de ser ni nada, simplemente de empresario y de tal. Viene de ahí, igual que nos gusta Giraldes, hostia, sí, pues con Luis Enrique. Guardiola porque aprendió de Cruyff, del otro porque aprendió esta, la empresa y la empresaria que es y tal, todo, ¿de dónde lo habrá aprendido? Me pregunto. A lo mejor no tiene nada que ver con el padre, pero cosa que dudo. Eso no quiere decir que vaya a pensar 100% como el padre. 100% no, pero hostia, tenía que pensar 0%. Como empresario, como todo empresario, tiene sus cagadas. Hombre, yo no conozco al empresario perfecto, todos tienen sus cagadas. Algunas más grandes, otras más pequeñas, otras más medianas. Pero todas las tienen. Y yo pregunto, ¿el padre en el Grupo GES qué es? Dueño. Dueño, ¿no? Al día de bueno, pues entonces,
Entonces el que llega allí dice que quiere un préstamo y como soy dueño de la empresa y como soy dueño del club, hago lo que pasa de los cojones. Y es lo que hacía. La responsabilidad jurídica que tiene de... tú mañana puedes decir, te voy a dar 1 millón de euros. Y yo a lo mejor digo no. Sí, pero él, pero que yo sepa, pero escucha una cosa, Fran, pero que yo sepa, él eso lo llevaba a las asambleas, ¿no? Digo yo, no decía, mira, nosotros dejamos un préstamo a lo mínimo, 0,000001. No, lo llevan a un 0,4, creo, algo así. O sea, no, un 0,4. Y lo aceptaban, ¿no? Claro, bueno, otra cosa es que tú lo lleves a una asamblea porque tú tienes una mayoría accionarial y como votas por acciones, eso queda aprobado. Sí, pero si tú tienes acciones, los otros accionistas pueden coger estas acciones y denunciarlo si miran que hay alguna malversación o algo. No es un tema ilegal, es perfectamente legal. Lo que quiero decir es que María Mourinho sabía perfectamente que de un lado se pasa dinero al otro. Hombre, claro, si su padre es el dueño, para no saberlo. Claro, porque ella era la receptora, siendo la CEO del grupo GES, era la receptora de ese dinero que entraba, que aparte, bueno, es que es un chanchullo, muy bien, no es un chanchullo, no es sí, ilegal. Chanchullo no sé si qué es. No, pero vamos a ver, es legal, pero en cualquier caso, lo que sí es, para ellos es estupendo, porque el núcleo de trabajo del grupo CEO, del grupo GES, es México, ¿vale? Y entonces ya en el cambio de divisa ganan dinero porque ellos trabajan con dólares, ¿vale? Tú les dejas 1 millón de euros y tienen 1 millón largo de dólares. Entonces, sí, vale, así, 1.200.000. No puede decir, no sabía nada de lo que pasaba en el Celta, no sé cómo se gestionaba el Celta, porque es evidente que lo sabía porque estaba siendo beneficiada precisamente por los réditos económicos del Celta. Puede ser que no lo supiera porque ella no estaría entre sí hijos del club. Ella sabría de lo suyo, como el padre sabría eso ha sido expuesto en la última semana. Si le valió la Fentelena en un juicio, también le vale a ella. Pero lo Fentelena que te he dicho, dijo, Fran, no es un tema ilegal. Pero no, ilegal no, ¿eh? Pero éticamente es una práctica que la verdad que... Un poco rastrera, sí. Un poco rastrera. Miren, se aprovecha. Acá no estamos para ponernos de acuerdo con posición una u otra. Lo que sí quisiéramos que pudiéramos avanzar un poco con el tema, porque yo quisiera recibir una masterclass, por favor, de nuestro compañero y contertulio Fran Lamas, acerca de un poco de la lectura, que dé una lectura un poco más técnica al partido que hemos visto el día sábado. Diego, ¿qué opinas? Sí, yo lo veo perfecto. De hecho, hace como media hora que quería darle ya paso. No por mal, joder. Pero bueno, tenía ganas de hablar un poquito de fútbol también, ¿no? Está bien el debate, la verdad que ya llevo creo que 2 o 3 de estas, ya perdí la cuenta. Pero quiero tomarme otro tanto, y ya lo dije al principio, de un tío que sabe de fútbol y aparte sabe hablar de fútbol, que es algo que valoro mucho. Entonces vamos con esta sección dentro de la sección de Charla Taberna. Le puse un nombre original, la pizarra del maestro Lamas. No se me ocurrió otro, la verdad. Y bueno, vamos a tocar aquí varios aspectos técnico-tácticos que, bueno, que ya os irá presentando Fran. Así que, Fran, cuando quieras. Vale, pues bueno, lo que tenéis en pantalla ahora mismo es un poquito los porcentajes y las zonas de ataque de los dos equipos del partido que vimos otro día. Como podéis ver, hay dos bandas, tanto las dos bandas derechas de los dos equipos, están muy desequilibradas en cuanto a porcentajes. Si os dais cuenta, la banda derecha tiene un 40% de posibilidades de ataque en el Celta y la banda derecha, y el número de ataques, o el porcentaje de ataque que es que vino por la banda derecha del Sevilla es de un 51,1%. ¿Esto por qué sucede? Pues sucede porque generalmente en el dibujo táctico que tienes algún jugador lanzado o descargado hacia la zona, digamos, más libre del campo o de lo que es la zona del tercio del ataque, en el que del tercio de terreno de juego en el que vas a atacar. Con lo cual tienes ahí un poquito los porcentajes. Si os dais cuenta, sí que el Celta es mucho más equilibrado. Tenemos un 40 en la banda izquierda, perdón, la banda derecha, pero no tenemos malos porcentajes en ataques centrales y no tenemos tampoco un mal porcentaje en ataques de la banda izquierda. A mí el tema de Bamba por izquierda con Hugo me parece
me parece que es uno de los grandes descubrimientos de la temporada. Creo realmente que, es, que puede ser muy, muy, muy interesante. Veis que es un equipo mucho más equilibrado que los ataques del Sevilla. Si queréis podemos pasar a la siguiente. Podemos ver algún otro tal. Este digamos que es el esquema táctico formal que nos plantea Giraldez, ¿no? ¿Lo veis? Que tenemos un falso 5 atrás, porque realmente son 3 atrás, con gente con mucha movilidad. Que sobre todo en la parte de los carrileros. Los carrileros, veis, tanto lo que era en este caso Hugo como Manquillo, se desplazan muchísimo. Son gente de puro ataque. Forman parte de la defensa, pero tienen muchísimo recorrido, ¿vale? Y si os dais cuenta, he puesto unas flechitas en colores, las son rojas, son los que los, digamos, las dos que tienen más movilidad. Y fijaos un poquito lo que hago con el número 4. El número 4 es Unai Núñez. Que quiero expresar un poco la, cómo trabaja Unai, ¿vale? Y un poquito, como el otro día se. Yo reconozco que también a veces me puede. Vamos a ver que el trabajo que tiene no tiene nada sencillo, sobre todo por sus características. Fijaos en el número 4, que suena ahí, queda como más en contención, aunque en algunas hizo alguna subida por oblicuos, es decir, centro y oblicuo. Realmente él queda en un trabajo de contención. Y si veis el número 3, el 3 es Mingueza, el número 3 Mingueza tiene muchísimo más recorrido, porque realmente sale de ahí y empieza a distribuir el balón prácticamente en el último tercio de nuestro terreno de juego. Y eso es una parte muy significativamente diferente a lo que hacía Benítez. Benítez empezaba a distribuir el balón en nuestro primer tercio del terreno de juego. ¿Qué significa? Cuando tú tienes el balón en posesión, empiezas mucho más atrás y tienes mucho más el recorrido que hacerle, sobre todo los centrales. Aquí lo que vemos es que ya directamente desde defensa salimos con el balón jugado, queremos el balón, queremos la posesión del balón y jugamos con él. Vale. Esa es una de las partes más bonitas que se ve. A mí Mingueza me parece que es un jugador absolutamente excelente. Y vamos a descargar un poco de responsabilidad de Soya Unai, aunque a mí generalmente me acaba sacando de quicio. El otro día acabé, vamos, absolutamente loco con él. Pero vamos a ver ahora si queremos un poco en la siguiente, si quieres, Diego. Sí. Vamos a ver alguna cosilla. Esto es como acabamos formalmente, ¿vale? Es decir, una cosa. La primera diapositiva que vimos es el planteamiento formal. Y esto es el cómo realmente estás en el terreno de juego por tus porcentajes de toques, ¿vale? Si veis en la posición del 4 y el 2, el 4 es Unai y el número 2 es cuando lo sustituyen por Starfield. Fijaos que es el hombre de cierre. Si os dais cuenta, es el hombre que tiene que hacer el cierre. Es el que más atrás está. ¿Qué significa? Significa que el sistema de Giraldez puede ser muy bonito, y es muy bonito, pero tiene mucho riesgo, porque tanto el 4 como el 2, es decir, o Starfield o Unai, tienen que hacer el cierre y ninguno de los dos es especialmente rápido. ¿Cuál es el tema con este? Por eso hace Aidú sería perfecto para ese sistema. Efectivamente. ¿Cuál es el tema que tiene Unai? Unai es un tío muy alto. Entonces tú lo quieres tener para defender centros laterales, lo quieres tener para defender corners. Pero el problema que tiene Unai es que es el más lento de los centrales. Entonces lo que ganas, digamos, de seguridad a la hora de defender el balón en estático, lo pierdes en movimiento de balón dinámico. Porque Snerri, lo único que le faltó, hombre, ya visteis que se calentó mucho cuando lo sustituyeron, ¿no? Porque ya dijo que le iba a invitar al otro a un té, prácticamente, ya le tenía tomada la matrícula. Un delantero cuando huele la sangre de un defensa, no, es como un tiburón, no quiere soltar. Por eso no quería salir del campo. Y evidentemente a Unai le había pillado la tostada perfectamente, le había pillado totalmente la tostada. Vamos a dar un toquecito más para adelante, si queréis. Sí. Y vamos con algunas, un poquito lo que en este diagrama veis que el 4 y el 2 son posiciones absolutamente cerradas. Veis que lo pongo un cuadradito ahí, porque esas son las posiciones más o menos en el campo. Lo veremos luego con los mapas de calor. Y veis que todo lo que es esa especie de L que hago en mitad del centro, en mitad del centro del campo, eso son la gente que están distribuyendo el balón. Fijaos que tenemos al 3 y al 11, nuestros laterales con muchísima movilidad, buscando también diagonales y buscando prolongarse el ataque. Por eso, digamos que tenemos un medio centro del campo poderoso, intentando mantener
la posesión del balón, toque, pero no toque, digamos, en paralelo, sino toque con profundidad, ¿no? Buscando penetrar, buscando el arco, ¿no? Siempre en perpendicular a la portería, haciendo oferta siempre en perpendicular a la portería o buscando el oblicuo a la portería. Entonces, es un sistema que a mí me encanta, pero ojo, chicos, que tiene mucho riesgo para próximos encuentros, ¿vale? Veamos si hay algún cambio. Pero al siguiente, si quieres, para agilizar un poquito. Ahí va. Bueno, esto que veis aquí es el mapa de calor de Mingueza, ¿vale? Fijaos la cantidad de terreno que sale desde la posición natural de él. Fijaos dónde está la parte más marcada en naranja. Es donde realmente influye más, está más tiempo en terreno de juego. Y fijaos cómo llega con el power play, es decir, con la carga sobre curso, sobrecarga de recursos atacando, cómo llega hasta prácticamente el último tercio del terreno de juego del rival. Es realmente, fijaos el trabajazo que hace Mingueza en ese sentido. Yo creo que es muy, muy ilustrativo. Lo veis, ¿no? Es muy ilustrativo. Aparte de las otras apariciones puntuales, que pueden ser por jugadas, lo que podéis ver ahí, básicamente, es una posición de una persona que está intentando buscar en oblicuos o bien por las bandas distribuir el balón. Fijaos que recuerdo que el primer gol, prácticamente, pues en la primera ocasión del Celta, llega precisamente por un pase de dos líneas de él. O sea, realmente es un trabajo tremendo lo que hace en. A mí es un jugador que sinceramente me tiene encandilado y creo que la gente no lo valora en su debida medida. Darle un poco más a los jugadores. Aquí, perdón que te interrumpa. ¿Se podría decir que Mingueza, este adelanto de posición, puede ser un acierto de Benítez, ¿no? Porque al final Mingueza vino como central, sí. Acabó jugando de lateral y quien lo metió un poco en la zona de interior. Sí, sin duda alguna, Lo que pasa es que con Benítez será el único bueno, ¿no? No, Benítez es un entrenador. Lo que no tenía la plantilla adecuada para hacer el trabajo que él quería hacer. O la plantilla no sirve para un juego de contención. Yo creo que un buen entrenador se adapta a la plantilla que tiene. Bueno, yo creo que también. Y yo creo que también. Sí, también. Bueno, antes de fichar un entrenador. Claro, efectivamente. No, pero si mira que no puede hacer ese juego en 3-4 partidos. Se la suda. Hay entrenadores. Sí, un entrenador que saca el máximo rendimiento siempre a su plantilla. Da igual la plantilla que tenga. Y Benítez no le sacó el máximo rendimiento a su plantilla. Sí, pero bien, supo llegar a sus jugadores. Y esas dos variables las tiene Giraldez. Está sabiendo sacar el mayor. Ojo que igual dejan bragas a Guardiola, ¿eh? Y en vez de tener un medio campo, construye desde la banda y genera desde la banda. Ojo que igual inventó el fútbol ahora. Seamos sinceros, el Cacho, técnicamente y así no era la cosa más grande del mundo. Pero hablando llegaba a los jugadores, el tío. Sí. Cosa que Benítez ni de coña, vamos, es que ni de broma, vamos, es que porque tú el Chacho vamos a hacer. Chacho era cabezón como Benítez. Insistía siempre lo mismo, pero por lo menos el tío daba un discurso y los jugadores se lo compraban. Giraldez, lo primero que hizo. Sí, la directiva no lo conocía y le compró la moto al Chacho. Lo de Giraldez lo sabía la directiva y se la compramos también. Lo primero que hizo, yo lo leí en Muy Celeste porque yo solamente leo prensa seria, ¿vale? Meter una psicóloga. Porque los jugadores estaban desquiciados. Giraldez lo que hizo fue saber darle el punto exacto de activación a los jugadores. La activación, el rendimiento, hay una campana de Gauss, la ley de Jerkes 2, tú cuando sales con demasiada activación, como le pasaba a algunos futbolistas, tu rendimiento baja porque no sabes canalizar esa activación, y cuando sales con muy baja activación, obviamente tu rendimiento no será adecuado, que también le pasaba a algunos futbolistas, que tampoco vamos a atacarlos, ¿vale? Ahí está Miguel Rodríguez. Y ese es el problema, claro. Porque Miguel Rodríguez no destaca, porque no sabe o porque no es capaz de entender el nivel de activación que requiere cada momento de cada partido. Miguel Rodríguez, o sea, hay momentos en un partido donde partido pide un cigarro y en otros donde pide una loncha de speed. Es importantísimo saber leer cuando necesitas, cuando equipo necesita eso. Además, jugando. ¿Por qué siempre podéis comparativas de drogas, tío? Porque somos gallegos. Que entienda la peña. Estamos en un bar.
Entonces, ah, bueno, deixa falar un pouco, xento. Mira que eu sou un fanático. Me apetece. Me apetece. Estamos en un bar, ¿no? No, refírome que ese gran problema de Miguel non é a calidad, é que non sabe ler os momentos. Hai unha imaxe paradigmática, para mí os momentos puntuales son os momentos paradigmáticos, que é cando lle devolve un pase a Aspas o outro día. E Aspas colle un fora de xogo. Sacan un córner, danlle a Miguel, o, xa hai 15 días, por menos, ou algo así. Miguel devolve e estás, pues, se lle dicindo, tranquilo, Miguel, aunque estuemos os últimos minutos, espera un pouco, deixame fora de xogo. Non sabe ler eso. Non sabe ler eso. Está demasiado, su activación é demasiado elevada. E iso o que hace Miguel, como unha psicóloga, es hablar con los chavales y decirles, este es el punto. Por ejemplo, es un ejemplo más. Hombre, es que si la canaliza son 10 millones, ¿eh? Ojo. Vale, vamos a seguir con la pizarra, que si no nos vamos por los cerros de Úbeda. Vale, esto que veis aquí es el mapa de calor de Unai. En la segunda parte, tened en cuenta que está menos marcado que el que vamos a ver a continuación, porque ha estado menos tiempo, ¿vale? Sobre el terreno de juego. Pero fijaos que es muy estático, es decir, está siempre defendiendo prácticamente siempre en las mismas zonas. Hay una parte un poco más cerca del arco de la portería del palo, justo ahí donde está señalando Diego, que es la defensa de los corners, ¿vale? Pero si os dais cuenta, realmente Unai es muy estático, es decir, tiene lo que decimos, es un hombre muy alto. Es una persona que con 1,83 m que tiene, le cuesta mucho arrancar en velocidad y evidentemente si le hace sobrecarga, como estaba haciendo el Sevilla sobre su posición, pues realmente lo vemos más estático en este diagrama, ¿no? Es absolutamente lógico, por otro lado. Y ahora vamos con este, que este es mucho más, el siguiente, es mucho más ilustrativo, que este es en la primera parte. Veis que tiene un área que no debe ser de más de 25 metros cuadrados y eso significa que es el hombre de cierre, como decíamos antes. Pero fijaos que el hombre del cierre sube un poco. He puesto dos flechas porque fijaos que no está siempre en la misma zona de cierre. Está o bien por la derecha o lo manda a cambiar por izquierdas, ¿vale? Claudio, evidentemente ahí es donde está el peligro. Si el hombre de cierre es solamente uno o dos, con este sistema tan avanzado, con los interiores tan lanzados, cuando cambiamos con Carles, con los extremos tan lanzados, hay mucho espacio detrás. Y ese mucho espacio detrás, esperemos que contra el Rayo, pues sepamos, tengamos algún automatismo de cierre que sea más contundente. Esa marca de calor tan evidente indica que tenemos poca velocidad y que no hay mucha movilidad en los dos defensas centrales. Vamos ya con la última, creo. Esta se ve poquito, pero a mí me gusta mucho. Esto que veis aquí son las zonas de toque de Carles Pérez, ¿vale? Fijaos cómo van todas, menos las de atrás, las que están en nuestro terreno de juego. Eso es donde él hace un toque, un pase con otro compañero. Fijaos que menos las de nuestro terreno de juego, que es evidentemente que está ayudando en labores defensivas, lo marcadísimas que están las zonas de combinación y de toque de Carles Pérez. Fijaos que hace una flecha hacia la portería, si os dais cuenta, desde la banda hacia la portería. Y eso es un mérito de Claudio Giraldez también, porque le ha dicho, métete contra la cal, ponte cerca de la cal, que es donde él es más definitorio, y en vez de incrustarte sobre esa línea, ve buscando hacia la portería cuando llegas al último tercio. Realmente esta parte es la más definitoria de cómo es el papel que puede, en donde puede ser más rentable Carles Pérez a nivel futbolístico. Que tal vez, y pregunto... Sí. Te dejo una pregunta. Sea todo lo contrario a Bamba, por ejemplo. Bamba en su nueva posición es más encarador, como que entra más en juego que con Benítez, que sí que estaba, recibía más retrasado, más abierto. Exacto. Y era un jugador que a la hora de encarar no asociaba demasiado, perdía muchos balones y no era tan incisivo. En cambio, otro día sí que entró mucho más en juego, a mi modo de verlo, por lo menos. Y era mucho más eficiente en juego. Porque tuvo un gran compañero de baile que era Hugo. Hugo con él se entiende muy bien. Y dices tú, ¿cómo es posible que no haya jugado más? Porque Bamba se le veía mucho más suelto. A Bamba no se le veía tan... No sé si tuviste la sensación de verlo
en los partidos como él te hace como más retenido. Y aquí lo veías como muy a gusto en el área contraria, muy a gusto llegando al último tercio, muy a gusto combinando y asociándose. Y ese es el juego de Bamba. Ese es el juego. Pero llegaba, sí que es cierto que Bamba, yo creo que Benítez quería que fuera un jugador de banda desequilibrante y da sensación, ahora que yo... que xa podemos analizar un pouco máis, que non é tan desequilibrante en canto a un pa un, sino que máis desequilibrante en canto xogas objetivo. Correcto. Que dá moi ben pared de pase, que busca moi ben esas combinacións. Claro, que o a calquera do xugo. É dicir, dá máis sensación que son, o sea, que non digo que Bamba teña un mal un pa un, porque mesmo están os highlights e seguro que hai de modelos e algún máis. Pero que non regatea moitísimos. Pero realmente, nunha liga como a española que é tan, como dicilo, tan difícil, porque é unha liga que non é necesariamente catenacho, pero tampouco é fútbol inglés total, de arriba para baixo, que é unha liga moi equilibrada, sí. En donde a xente tanto se defende en zona como individual, unha das mellores ligas precisamente por iso, para mí, porque non é nada previsible. Eu creo que Bamba, a parte desequilibrante de Bamba, é de interior e non de extremo. Carles non. Carles é extremo. Extremo. E Carles ten unha... De cal, o sea, de extremo. Por eso extremo, bueno, interior. Extremo está no extremo. O interior está no interior. Bueno, nomenclatura. Nomenclatura, sí, sí, sí. Pero el extremo, aparte de Carles, es de estos, me recuerda un poco a salvando las distancias y los tiempos, a bueno, es mío. Nolito. No, más atrás. Pero Gustavo López... Me saldrá. Argentino él, que está ahora en el Atlético de Madrid, en el Gustavo. Gustavo, gracias. Al ídolo de la infancia. Gustavo López era un tío que era feliz cuando tenía las botas manchadas de cal. Y era un tío que te desequilibraba un partido por ahí. Porque sí, te aprovechaba. Te aprovechaba todo el terreno. Sí, sí. Te digo que Carlos no jugaba perna cambiada. Claro, no es tan potente. En cuanto a velocidad y muscularmente, como dices, no, potente igual, Leo, que no es tan rápido. Gustavo no era claro, tan rápido, mejor en velocidad punta. Que potencia, sí. Quiero decir, tú, Gustavo correcto, empezaba a correr y que no paraba. Cristo. También tenía más técnica Gustavo López en individual. Era más técnica. Era otro fútbol también. Era otro fútbol. Es que era otro fútbol, básicamente. Todo lo que hay que tener en cuenta de Carlos. Es un tío que tiene dos jugadas: un regateo para dentro y un regateo para fuera. Es un tipo. Ten unha calidad que eu non llevo a discutir, ten unha perna izquierda que o gol do outro día, eu cando vim salir a pelota, vim entrar a noite, non vim a pelota, non vim guarda esa pelota. Se vos deu esa sensación cando viste o gol, pero me miras, se lle acaba de sacar. O cual nos dice unha cousa de Bamba, cousa que non é verdade. Bamba, partido, se ten 10 balóns, unha vai xa armar guapa. Vai perder 9. É verdade, vai perder 9 en campo contrario. E non pasa nada. Os xogadores de ataque teñen que fallar. Pero que se lle... Só lle tens que dar 10 balóns. Sí, isto é certo. E para darlle 10 balóns, tens que ter xente. Pero es que lo del otro día fue el concierto de asociación que hicieron estos dos fue impresionante. Y con aspas, ¿eh? Uf, bueno, pero es que a este ya se le pide superioridades con aspas. ¿Qué facían a Carles? Toma a pelota e xoga. Claro. Nos cubrimos. O sea, unha vez recibía Carles en liña de cal, casi por sistema, plas, Beltrán metíase un pouquiño cara dentro, porque sabía que a podía perder, non pasa nada, eres atacante, piérdela, cabrón, na perdas na tua área, perda na área contraria, porque aí podela perder. Sí. Automáticamente, activábanse, de momento, bueno, víronse pouquiño, pero activábanse mecanismos defensivos para unha posible pérdida, e cando non era pérdida, foi gol. E iso provocou el 1-0. Perdón, el 1-1. Por lo tanto, con Carles, con Benítez, era imposible que xugara ben, porque con Benítez iba a ter unha ou dúas por partido e ten unha toma de decisión máis errática, non ten unha toma de decisión tan perfecta como para desas dúas facer unha ben, es facho aspas e na máis. É un si de Mbappé. Afou, e non crees que Carles Pérez, jugando con 30 metros delante, o sea, cerca da portería, es mucho más decisivo que tener los 60 metros, porque acuérdate, Carles con Benítez era un carrilero, no era un extremo. Correcto. Y yo te apuesto que si Fran, en una diapositiva más adelante o en otro programa, muestra
el desplazamiento de Carles en un partido con Benítez, vemos que los puntos de asociación, esos puntos negros que estaban marcados en el campo, están más marcados, te apuesto, en el campo propio que en el campo rival. Pero que o sea, Benítez, la posición sí, deja de ser, como dices tú, Carles es un jugador que puede ser predecible. Y es mucho más predecible, pierde menos efectos si está más lejos del área. Claro. Hay que, vamos a ver, hay una cosa que a veces esquecemos. Los jugadores de ataque tienen que atacar. Chamame animal. E igual que o porteiro, si ten unha cagada, é unha cantada que che costa un gol, por iso é unha responsabilidade da hostia, un porteiro, os dianteiros, a xente de ataque, en xeral, debe fallar, ten que fallar. Eu xamais criticaría un dianteiro que tira a pelota, que tira a porta. Oye, que a debiera pasar, me da igual. Tú estás para marcar gol, intenta marcar gol. Non sei se entendo o que quero dicir. Sí, sí. E Carles é o claro exemplo disto. Tes calidad, tes golpeo, tes desbordo. Hazlo. Que non sale, non pasa nada. Telo, xa che salirá. E se non é nunha, pois eu, como adestrador ou equipo, como equipo, vais encargar que un tipo que desequilibre como a ti non teña unha, que teña 10. E desas 10, unha vale facer ben. Ou unha e media. Pero, e se faz unha de 10, o siguiente partido xa faz unha e media. Me refiero, tamén é cuestión de ganar confianza, etc, etc. Non estou dicindo con isto que Carles é Mbappé. Claro, o Paris Saint-Germain tes un Mbappé que de dúas que tes a correr a 50 metros de área metes as dúas ou metes unha, claro, que somos o Celta así e todo, eh? Hai que ser, non sei, hai que ser tamén consciente. Carles para nós é un pepino. É un puto pepino de xugador. Que se devaluou moitísimo en base a unha deficiencia e planificación deportiva. Que se contou con el para algo o que non sabe. É como se, como se me chamas a min, que mide un 72 para que faiga no teu equipo de baloncesto de pivo. E non se foi o Mallorca porque dijo el que no, eh? El quiso vir, ademais. Estaba no, e además de marchar en invierno a Mallorca, dijo no. No, porque eu penso que... A ver, a miña impresión e a miña intuición é que xa se, que se comentaban os laureles que Claudio... Quero dicir, que sabían que Benítez iba a caer tan tarde ou cedo, non é que é moquito da cabeza. Non digo que lle fixeran a cama, pero, Dios me libre de decir semejante aseveración sin sabelo. E tamén eu creo que se murmoreaban los aledaños que o siguiente iba a ser Giraldo. Eu que carallo sei, e non sabrei nunca, ou sí, pero dentro de moitos anos, se Giraldez non falou con algún dos xugadores, por favor, espera. Dos que se pero cuidaron cosa no inverno. Marxe de decisión, en plan, espera por si acaso. Tipo, Pérez dudando. Aspas que lle diga a Giraldez, ei, que este está dudando. Como? Se a mí me interesa. Oye, Pérez, espera por si acaso. Si non, ao final de ano tamén me vou eu. Se me meten a caminar, se nos quedamos os dous. Non sei, eh? Simplemente porque ahí atrás, no sé, no me acuerdo quién dijo que Giraldez estaba atento a todo lo que pasaba en la plantilla. Claro. El primer equipo. Entonces, y luego, hay una cosa que no entiendo. Pero hay una cosa que no entiendo de Benítez es. A Carlos no lo ponía, supuestamente, por lo que acabáis de comentar, pero Bamba sí, cuando también cometía los mismos errores. Sí, con diferencia en que Carlos o Millor Judicio, Bamba se fue para la Copa África. Pero aún así, igual. Pero igual lo podía. Es decir, hay caracteres. Después, yo tenía entendido también que pasó una época intelectual, o sea, mental bastante frouxa, por problemas personales. Y los problemas personales de cada uno son de cada uno. Me refiero, da igual que seas jugador de fútbol o camarero. Depresiones, ansiedades, etc. Un jugador de fútbol. Entonces, somos el único equipo que le vino bien económicamente la Copa África, porque si no, que hubieran fichado otro extremo izquierdo. Si no hay Copa África. Pues no lo sé. Claro, pues si a Carles le traes uno, a lo mejor también, si no se va, también nos hubiéramos gastado. Oye, Troixeron a Tadeo que xoga nas dúas bandas. También en la izquierda, no sabía. Pensé que era punta o derecha, no sabía. Ah, bueno. Es polivalente en todo el frente del ataque. No frente de ataque, claro. De feito, con Benítez, mejor de media punta. A dereita xogou de punta, o pouco que estuvo Benítez con él. E trouxaste a Manquillo precisamente un pouco para suplir un pouco a Carles, se me apuras, ou a Mingueza, se me apuras, e para poder tirar Tadeo a donde fose. Realmente Bamba sí que estaba no ollo da suplencia. Estaba xogando Luca de la Torre por sistema, ganou o puesto Luca de la Torre. Pero se foi a Copa África. No, pero incluso cando voltou da Copa África,
Luca de la Torre. Sí, porque el otro estuvo una semana de fiesta. Banda izquierda. Porque el otro estuvo una semana de fiesta, tío. La resaca. Excusas de mal, pero me refiero. Como yo te estaba, de feito, a mí, como no fútbol de Benítez, gustábame más Luca de la Torre, a mí. Luca de la Torre que Tapia. Que Tapia, que Bamba. O cual es triste. O cual es triste. Porque sí. Que, noso, que digamos que Luca de la Torre es un gran xugador implica un nivel de plantilla que tenemos. Luca de la Torre es un xugador, es un buen suplente de un equipo de Almería. Es un buen suplente por Almería. E ainda así no sé si digo un suplente, no da talla. Pongamos pues para nosotros era de lo mejor cada partido, se le ponían unas puntuaciones por ahí tal, que era casi referencias, es alarmante. A mí Luca me parece mal, lo que pasa es que Luca jugaba la posición que jugaba, ¿verdad? Y es un tío que hay que achacarle que gol, el chaval no tiene mucho. Pero Bamba el problema que tenía, que Benítez también lo ponía en un sitio que no era, y ahora con Hugo Álvarez, con la pareja de baile que tiene, el otro le hizo un partidazo, Bamba, tío. Me quedé flipando. Pero Luca de la Torre... De tener a alguien que te acompaña, que te entiende, cuando, a no tener a nadie que te diga... Cuando Madrid... Sí, pero ese fichaje de Luca también porque viene por el mercado estadounidense, es que claro, yo lo siento, pero... Luca estaba en Holanda y no trajo Campos, estaba en un equipo de... Pero porque sabría, porque era nacional en Estados Unidos y el Celta quería abrir allí, ¿no? Tema de... No, pero ojo, con De La Torre pasa algo similar que con Daniel Vaz. Juega en equipos, por ejemplo, Vaz venía de Levian francés, que esa temporada baja a segunda división del fútbol francés. Y Luca de la Torre estaba en el, ¿cómo se llama? No es el Herenbing, es un equipo chico que también baja a segunda división y Luca se salva de la poda y ficha por... Creo leer que fue como una cosa táctica o un fichaje clave en el mercado, una, no sé dónde, ahora mismo no me acuerdo. Son esos fichajes random, creo yo, ¿eh? Son esos fichajes Tú a Luca lo mirabas jugar en Holanda, tío. No tengo que sea mal jugador, o sea, es un buen jugador. ¿Qué es eso? Fichaje random que hace el tema. No, pero, o sea, me refiero random en el sentido de que no esperas fichar a un jugador de este tipo. O sea, nadie esperaba, nadie tenía en cartera a Luca de la Torre como jugador, o ni siquiera en el mercado del Celta. Ya cuando recién, días o semanas antes de que lo ficharan, empezó a sonar. No era un, no sé, pues, un jugador que estaba en rotación. O sea, no era usual, no era habitual de los mercados. No es un buen jugador. O sea, es buen jugador porque vale, quiero decir, es mejor que a mí, ¿entiendes? Pero non é un xugador. Acórdame, cando Real Madrid fichara a un tal Lars Diarra, acordados? Castalledera Modesto. Era unha banda armada. De repente armouse e Lars Diarra non xugaba nin un minuto. Eso que tiña o 10. E claro, cando Madrid contra un Guardiola, eran outros tempos e tal, e Lars era el mejor. Oh, cuánto decían de Lars, que bueno es Lars. De repente, trouxeron boa xente e Lars que pasou a ser? Casi un meme. Pois a min de la Torre recórdame esa situación. Dicir, parece que é moi bon, porque fai unhas conducións, pero realmente é un xugador que eu non lle vexo nin regate, nin velocidade, nin temple, nin gol, nin golpeo bon coa dereita, nin coa izquierda, nin capacidade asociativa. Eu vexo moi limitadinho en termos xerais. Sí, pero mira, eu te digo unha cosa, Afu, e perdona que te interrumpa. No. Yo lo que estoy viendo es que Giraldez va a ser un entrenador que con las herramientas que tiene va a intentar sacar o poner o... No sé qué expresión utilizar. Bueno, que a cada jugador le va a sacar el máximo jugo y que pueda aportar algo dentro del equipo. Y yo creo que Luca es un jugador con Giraldez puede sacarle bastante jugo, ¿eh? Como no le ha... Yo creo que él justo Luca, no... Yo Luca, no lo veo, ¿eh? Yo te digo, Luca, hubo partidos que era de mejor del Celta. Luca. Esa es tristeza. Tú mira cómo andábamos. Sí. Claro, eso é o paradigma do mal que estábamos e do que xogaba o equipo. Eu creo que o que máximo se lle pode exprimir a Luca, sinceramente, é que leve champú ao vestuario e comparte cos compañeiros. Mas deso, eu non creo que poida aportar en positivo. A nivel, digo en serio, Non lle vexo absolutamente nada. Y mira que es técnico, y con Giraldez le iría bien, pero yo creo que aun siendo técnico y más del perfil a lo mejor Giraldez, un rollo que pueda... Creo que le va a sacar el 300% a toda la plantilla, pero creo que Luca va a ser como el relegado o el que está un poco más fuera. No sé por qué me da, ¿eh? Yo digo que
No sé si lo sabéis, pero Giraldez es un hombre que en los últimos, el último año con el Fortuna, usó casi 30 jugadores. No sé si lo habéis pensado. Entonces, yo vi ese dato, lo vi. Es decir, yo creo que le va a sacar mucho rendimiento a mucha gente. Yo quiero ver a Luca, luego ya veremos, lo evaluaremos. Yo es que también lo quiero ver. Es más, os digo, yo creo que hasta a Jailson, y mirar que es un jugador que me gusta cero, le va a sacar rendimiento. Y Jailson pobre, va a ser pobre Jailson, tío. Ojo, hasta Beltrán el otro día hizo un puto partidazo. Ojo, o sea, jugadores que igual no contábamos con ellos. Sí, pues gasta huevos, que lo traiga Benítez para su juego, para Benítez, y sea mejor ahora con otro que con... Es que ya es la guinda para este tío. Es que vuelvo a decir lo que dije antes, al final, y lo comentaba, creo que lo metí en otros directos y se comentó antes, al final un buen entrenador es, con las herramientas que tengo, sacar el mayor rendimiento al equipo. Vale, pues entonces se acaba la excusa de no, a Benítez no le prepararon una plantilla para lo que él juega, porque claro, si él le llama a su compadre, que sabe a lo que juega y se lo trae porque es su compadre, y lo trae, y aquí casi lo defenestramos, y ahora resulta que va a ser que va a ser muy útil y que va a dar samba ahí, ya habla de Benítez, o sea... Es que tú fíjate lo que era el mercado en invierno, que se hablaba de que, o sea, por lo menos en redes, lo que yo leía, que la mayor parte de la afición pedía un medio centro creativo. ¿Qué trajo Benítez? Medio centro defensivo. ¿Qué dice eso? Que Benítez no quería jugar al fútbol. Esa es la sensación que me da. Vamos a ver. Es que Benítez no juega al fútbol. A ver, choca a un fútbol. Hombre, ¿a cuál fútbol sabemos? Atrapa a Tony Milán. Juega, no, participa. El Valencia de él jugaba al fútbol, tío. Hombre, el fútbol ahí. Se juega con balón. O sea, el que tiene el balón es el que juega al fútbol. El que no tiene el balón, ¿a qué juega? No, a ver, puedes tener otro planteamiento y que sea resultadista. Yo ahí no estoy de acuerdo, pero es que ni una cosa ni la otra. Yo no puedo decir que Fabio Capello se llama el adestrador, por ejemplo. Mas también renunciaba a Pelota. Otra cosa que a mí me gusta. Dilo, al final... Un Trapattoni, mítico de Milán, 89, 90... Es decir, no puedo decir que sea mal adestrador. Bordalás mismo te renuncia, pero te puntúa y te tiene ahí mismamente. Claro, es que una cosa... Porque es otro fútbol. En el 90 a lo mejor este tipo de fútbol era, no pionero, pero a lo mejor como era la liga, los jugadores, el típico de físico, el típico, los entrenamientos, a lo mejor este mismo fútbol, cuando él ganaba, era un fútbol de la hostia, pero es que ya no tiene nada que ver. Claro, pero para mí hay una diferencia. Está haciendo una final de Copa y sin miedo a descender. Y todo esto en joder, cinco Latina, años. Patiéndose Latina fútbol, patiéndose fútbol osco, vamos a llamar así. Refírome que el debate... Desde o meu punto de vista non está en que fútbol é mellor ou peor, eso é por cuestión de gustos. Eu creo que se fóramos cuartos, sería o puto amo. O sea, clave saber lo que juegas. Afo, con Lotina, que nos jugamos, escucha, con Lotina, que ganamos siempre 0-1, 0-tal, la afición estaba con el equipo, tío. Sí, pero Lotina, que ganó una Copa del Rey, creo, por ahí, Y ahora la afición estuvo con el equipo siempre, ¿Cuándo tuvimos este grado de asistencia y de tal? Que gasta huevos que sea, para cuando menos fútbol hay, más gente... O sea, ahora este año... Pero era para gritar a Benítez. A ver, a modo de conclusión de Benítez y tal, eu creo que Benítez foi das cousas máis traumáticas que lle pasou ao celtismo, porque a culpa é nosa tamén, porque compramos motos, porque somos uns compramotos de carallo tamén. E flipámonos todos, el que menos e el que máis. Si nos dicen fai un ano que iba a vir Benítez, flipamos todos en colores. Chega Benítez e arran os escándalos e non é que nos defraudara, é que nos desalentou. Non sei se me explico, jodeu-nos moito. E pasamos desa depresión máxima, que era xa non os resultados de Benítez, o fútbol de Benítez, a un fútbol alegre, dinámico, digamos a un fútbol de charachero. Pasamos de ser introvertidos e extrovertidos en solo 4 destramentos. Claro. Claro. A pregunta noche del día. Pregunta é, seremos capaces, Giraldez, ten o reto, será capaz de manter esa efervescencia a pesar das circunstancias? Se a mí me preguntan, eu digo, sí. Porque pasamos de beber auga sola, con y desnatado, pasamos a un chupito de whisky. É posible manter a chispa do whisky durante todo, mentre este,
meu punto de vista, Giraldez sí é capaz, porque demostrou un B, porque demostrou un juvenil, porque conoce a casa, etc. Dicho lo cual, a mí moito medo me dá que poano desmantele un equipo. 5 kilos por Sotelo, pa fuera. 4 kilos por no sé quién, vaya dando. No sé cuándo, venga pa allá. E tenemos a un de 12. Oh, la gran espera, última esperanza negra, 12 kilos, ven pa aquí. E ollo, mirade unha cousa, criticamos moito a Benítez no seu momento porque non poñía a Dubicas nin pa Dios. Outro día Dubicas non xogou un minuto e non nos acordamos de Dubicas. Outra das curiosidades, por que? Porque o resto do equipo funciona. O cual me fai unha ilusión... O cual me fai unha ilusión impresionante por a razón de que se é capaz de que nos esquezamos de que temos a Dubicas, porque eu creo que todos nos esquecimos, será capaz que Benítez, que Giraldez ten un traballo que é distinto ao resto. Giraldez vai tocar a transición do Celta con Aspas a Celta sin Aspas. Cuidadito con ese reto. Ojalá. Cuidadito con ese reto. Será capaz Giraldez, e outro Aspas non vamos ter, será capaz Giraldez de sustituir o individualismo a fora de seriedade, a fantasía de Aspas por equipo, por proxecto, por táctica? Desde o meu punto de vista, quero pensar e penso que sí. El tiempo lo dirá. Y es que no hay otra manera. Individualmente no lo puedes suplir, solo lo puedes hacer colectivamente. Exactamente. No hay otro camino tampoco. Es que o es colectivo, individual, olvídate. Y más es lo que te digo. Cuando te vale 40, lo das por 30 o por 12. Olvídate. Tiene que ser colectivo. Y creo que es el indicado. ¿Será capaz? Yo creo que sí. Quiero confiar. Yo creo que también. Yo estoy de acuerdo contigo. Puedo errar, ¿eh? A mí me encanta equivocarme cuando digo animaladas está mal. Pero confío en Giraldez. Pero ahí tendría que apostar un poquito, y perdón que vuelva a insistir, en que la presidencia ya tenga eso pensado y a Gaby Vega se lo hubiera pagado, o un Brais Méndez, o tener ese estandarte de cara a los chavales que vienen a entrenar, de los chavales que suben. Es que bueno, te va a salir un Aspas siempre, pero tiene que haber ese modelo, tiene que haber esa referencia. Están ilusionados con tener a Giraldez en el primer equipo. O sea, yo creo que todos los chavales de B, todos los chavales que vienen de abajo, tener a un entrenador de la cantera, para ellos es un lujo. Y oye, es decir, mira, por supuesto, tenemos oportunidades, porque es lo que dice Frankie Lamas aquí, 30 jugaron este año con él. Entonces, evidentemente, él apuesta, él prueba a todos, él les da minutos a todos, él apuesta por todos y saca el mejor rendimiento de todos, por eso ha jugado 30. Justo entonces, por eso me parece el momento de cuidar tanto lo nuestro y no esperar a que no me entre la siguiente moto en el parking, porque ya va a ser tarde, porque ya no vas a tener a Claudio y te vas a cargar a esta generación que viene de su mano. Por eso me parece tan vital este punto de no poder, bueno, el año que viene lo hacemos bien, tal, y al siguiente me vuelven a joder. Claro. Creo que ahora mismo justo es muy, muy vital. Es que esa chiripa que yo decía al principio que tienen estas, bueno, esta gente que desgobierna el Celta, esa chiripa al final nos lleva a un punto de inflexión en el cual podemos tener futuro, ¿vale? Futuro desde la casa, desde Giraldez, desde la cantera. Evidentemente hay jugadores de fuera que sí que podrán aportar, pero oye, hay que trabajar la cantera y Giraldez la sabe trabajar, lo ha demostrado. Entonces, hay que apostar por Giraldez, hay que darle lo que él pida y punto. Yo me gustaría hacer un apunte, aparte del maravilloso análisis que acaba de hacer nuestro compañero Franky Lamas. Los minutos finales. Si os fijáis, los minutos finales con Benítez estaba metido debajo del larguero hasta la cabra de la legión. Aquello era terrible, todos cagados de miedo. Yo era capaz de partir nueces con el hojaldre, ¿vale?, en los últimos minutos de los partidos. Era terrible. Y sin embargo, el otro día tenemos la pelota en Sevilla. Ta, 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 ta. Dimos hasta 20 pases seguidos. Llegábamos a la cal, forzábamos un saque de banda, seguíamos con la pelota. Yo, hombre, el miedo de que te metan un gol a la final, pero nada que ver. Con Benítez eran ocasiones, bueno, y goles en los últimos minutos, que nos cascaban siempre un gol o dos en los últimos minutos. Hemos perdido muchos partidos con Benítez en los últimos minutos. Pero que otro día. Con balón, en los últimos minutos, conseguimos el triunfo. Eso, a ver, hay que tener el balón y es mérito. Pero que sí, estoy de acuerdo, pero que otro día, es verdad que Sotelo
Para min foi o mellor xogador do partido, que pasa que aguantou o físico que lle aguantou. Sí. Por as razóns que sexan, para min fixo unha primeira parte espectacular. Pero, o sea, porque Álvarez ao mellor foi máis vistoso e tal, non? Pero para min Sotelo foi a chave das noces, realmente. En os últimos minutos, cando quitou a Unai daí, etc., e saleu Damián este. É que eu pensei, pero por que non xogou máis tempo este chico? Ten 20 anos. Empezou a temporada en terceira división, porque empezou no Celta C, se non mal recordo, e dá a sensación de que leva sendo veterano desde Alevins. Ese sí ten o temple. Que falábamos antes. Espera, que ahora subió a... Subió a el primo de Aspas, creo, ¿no? El sobrino. No, subió no, no. ¿No? No sé, sé que subió por ahí unos cuantos jugadores más del B también. No, pero tú hablas de Raúl Blanco. Raúl Blanco no lo subieron. De hecho, Raúl, está en el rollo este si juega más de X partidos. No me voy a ver, al Fortuna, algo así, creo. No lo sé. No sé, pero dice que subió, creo que fue 3 o 4 jugadores más del B. Pero es por las ausencias de los jugadores que se fueron a... Pero bueno, no me extrañaría de Girardot que alguno se quedara, Sí. Y yo digo más, ese tipo de jugador tan técnico, tan vistoso y tan inteligente, en otros casos la adaptación en segunda y a primera es muy buena, pero cuando lo que es son más talentosos y se ven el Barça, yo casi no es tan complicado el salto de segunda B a primera, que a lo mejor la segunda B no le sienta bien a muchos, O sea, no, yo por mí no tengo miedo que pasen de segunda B a primera, más que se tengan que curtir en segunda. Eso no siempre, para un jugador con talento y tal, ojo que es casi mejor el cambio ya a primera. De feito, a Busquets, veo yo de puta madre. Es que de este tipo de jugador, lo de segunda te puede hasta mermar más. Yo creo que es momento para... Hugo Mayo es un claro ejemplo de eso también, ¿no? Messi es uno. No, Hugo Mayo estuvo en segunda. Sí. Hugo Mayo, Aspas, Hugo Mayo, Rubén. Sí. No, Rubén sí, primera. Que lle chamo a quinta. E agora, a modo de concluir, que hai que deixar o mundo, supoño, non? Que a xente quer erguer un país que non tirou, que iso é algo que me sorprende. Vou levantar o país, e logo tiráchelo tú, burro. Que o levante que non tirou, en fin. Cada un coas súas parábolas. É así, mister. Pero a modo de guinda... A modo de guinda... Que pasa? Acaba, Ofu. No, a modo de pregunta retórica, evidentemente, porque non ten resposta, pregunto meu. Dada as políticas erráticas en canto ao traballo de canteira, de dar oportunidade realmente canteira, pasamos da quinta de Moaña, por así, por chamarlle de algún xeito, non? A generación de Moaña e toda esta xente, pois vamoslle de chamar, non sei, os cativos de Claudio, non sei como chamarlle, non? Por poñerlle un nombre, non? Para orientarnos. Deso hai 15 ou 16 anos entre medias. Cantos talentos non chegaron ou se perderon nesos 16 anos de políticas erráticas de canteiro? Bueno, con el Chacho se foi o escocés. No, é unha pregunta que me fago, ou sea, é retórica, non podemos analizala, outros foron se non triunfaron, outros, pois, ao mellor triunfaron, pero non tanto, etc. Pero se lles dera esa continuidade, se lles dera esa capacidade, etc., etc., pois, ao mellor había outras quintas moi boas en Casa Vigo que quedaron polo camiño, hasta que viñeron os rapaces de Giraldez, porque desde a quinta de Moaña aos chavales de Giraldez hai 16 anos, alo menos. O sea, de 20 anos que ten Sotelo a 36 que ten Aspas, ano arriba, ano abaixo, prefiero, non teñen que ser todos, non, falo generacionalmente. Cantas ao mellor se perderon polo camiño? Por ter xente de fora, por querer revaluar xente, por ter xente acabada que pensamos que podíamos revalorizar, en fin, non, por mil razóns. Habría que darlle ao mellor unha volta a eso, non? Ou non, simplemente queda como pregunta retórica. Bueno, non sei, queréis comentar algo máis por aí, algún tema que tocar ou insultar a alguén? Yo me he quedado encantado con el análisis de Fran y bueno, obviamente también las exposiciones de cada uno de mis compañeros, porque definitivamente acá en la taberna lo que hacemos es compartir opiniones y apreciaciones y aprender uno
del otro, ¿no? Por más que no estemos de acuerdo, pero igual de eso se trata, ¿no? Imagínate si estuviéramos hablando todo tirando al mismo blanco, sería aburrido. Entonces, nada, yo simplemente agradecerle a Fran la clase, la masterclass de fútbol que nos ha dado hoy día, y espero que nos siga deleitando con estos análisis, porque la verdad es que nos hace reflexionar mucho de cómo está jugando nuestro equipo, no solamente por verlo en directo o en la tele, sino ver cosas que a veces en vivo uno no lo percata, no se da cuenta. Haremos lo posible por hacer más cositas de estas, no os preocupéis. Hay una cosa que quería comentar antes de me ir, lo partido en sí. Lo siento, mister, te jodes. Si vamos a quedar aquí hablando un rato, ¿qué más da? No, pues hasta mañana, hubo un momento na segunda parte, ao principio da segunda parte, en donde o Sevilla apretou moito arriba. E é certo que houve un par de xugadas ao principio da segunda parte en donde nos custou sacar a pelota. E vai o tío desde o banquillo. Non sei que carallo, eu dime conta ali, pero non soupen os porqués. E de repente volvemos a sacar a pelota con certa facilidade, certa fluidez. Non sei que carallo pasou. E preguntando e mirando un pouco, que fixo? Pois moi simple. Os carrileros tan largos, tan abertos que tiña, retrocedeu-nos, dándolle espacio, valga a redundancia, dando sitio, para que, más que espacio, sitio, para que Bamba pudera correr e Aspas pudera correr, e o Valencia tuvera que retrasar posicións e deixar salir con máis fluidez, porque deixabas unhas repercusións ali. O sea, pues, estou falando dunha genialidade, realmente, de girar. Oye, baixa de vos. Pa que? Pa deixar estes espacios. Bamba e tal, atentos a estes espacios. Porque se hai que manter algún balón largo, va a escoller algún. De feito, colleu un Aspas, pasa que vai bello. Pero non sei se nos damos conta. Sí, sí, sí. E con eso que consigo? O cabrón. Que o Valencia tuvera que dar un paso atrás, non apretar tanto fuerte, porque estamos deixando moitas tal, e conseguir sacar a pelota tranquilamente. Non me digades que non é unha xenialidade. Eu soube que pasaron o partido, pero non sabía por qué. Es que sabe leer el partido. Pero qué una genialidad. Tiene una muy buena lectura de partido. Cosa que no cuando pasa algo, tú no sabes por qué, es que alguien fixo algo bien. Es una pasada. Después, cuando vino que fixera, porque pregunté, o sea, mire un poco, luego, tampoco son más cretinos, se investigar, no hace falta que me lo cuente nadie. Y no fue por esto, pero claro, y quedéme alucinado. Encima, claro, tens un Sotelo que che ten un toque de la hostia, un Bamba que corre, un Pérez que corre, si me de... apretame, moi ben, pero como me deixes espaldas atrás da tua defensa, vas flipar. Adelante, claro. Y se le hace a un entrenador de la experiencia y categoría de que se le hace, que no se le hace a... Ah, no, claro. Claro. Falla calquera. Bueno, pues creo que vamos a ir ya dejando por aquí el directo de hoy. Llevamos ya más de 2 horas de directo. Lo primero, agradecer a... Bueno, creo que se han pasado más de 100 y pico de personas. Hemos tenido un pico hoy muy alto, la verdad. Esto sigue creciendo. Y eso que día de semana. Y eso que día de semana. ¿Sí? Intentaremos mantener más o menos estos streams. Será miércoles o jueves. Iremos viendo, ¿vale? Las charlas las mantendremos ahí... en estas fechas, y bueno, hablaremos un poquito de lo que no es, como dije antes, no solo del fútbol, ¿no? Para eso tampoco los postpartidos, tocaremos ciertos temas futbolísticos, obviamente, pero también un poco lo que rodea al Celta en general. Bueno, empezamos con los hasta luego, no me gusta llamarlo despedidas. Skull, un placer tenerte por aquí un día más. Igualmente, que descanses todo el mundo. ¿Y mañana más o no? Edu, querido, un puto placer tenerte por aquí. Igualmente, Diego, igualmente a Afu, puto hooligan, un placer hablar contigo nuevamente. Fran, también. Fer, como siempre, muy puntilloso con los comentarios. Y Skull, contigo unas birras de todas maneras. Es que no bebo alcohol, tío. Dejé de beber hace 5 años. Así que... Tenemos que tomarlo. Nada, tenéis una cosa allí verde, ¿sabes? Unas plantas.
Dice que se llama María. Dice, ¿eh? No tengo Hortensia. Metes en veces. Está arreglado. Ah, un placer a todos. ¡Afo! Como siempre, y como tú dirías, un puto placer tenerte en estas charlas de taberna. Y esa frase de un puto placer, ¿sabes a quién yo copié? No. A un tipo que le llaman drogas. Con ese absedias, el puto hooligan. No, puto no, hooligan. Un puto placer tenerte aquí hoy. Igualmente, sois unos grandes, he estado feliz como una perdiz. Y nada, habrá que repetir otro día. Gracias. Hoy me quedó pena, he de decir que me quedó pena que no tuvieseis más momentos para meter caña, pero bueno, espero que estés no, por aquí. Tengo que, no sé, a decirle a Fer y a Skull que beban y fumen más, porque si no me cago en Dios. Habrá más días. Hay más días que lo organizas. Sí, sí. Venga, sí, sí, con cariño. Con cariño, Skull. Venga, una 0-0 me tomo. Señor maestro Fran Lamas, un putísimo placer y mil gracias por las clases de fútbol que nos das, de fútbol y no fútbol. Bueno, pues muchas gracias, la verdad que lo he pasado muy bien. Y nada, para la siguiente, chicos, eso es. Bueno, pues nada, por aquí vamos a dejar ya la charla de taberna número 2. Mister, Fer se despidió. No lo escuché a Fer. Fer, ah, hostia. No, es para que no hable, ya sé yo la táctica, da igual, ya que no hable mucho hoy lo dejamos Fer, así. Está bien, Fer, estoy contigo. Bien. Perdón. Era para ver si os dabais cuenta. Fer, un puño. No, ya quedamos en eso antes. Un placer. Perdón. Amigos para esto, Fer. No pasa nada. Es normal. Yo también lo haré. Da igual. Nos tomaremos unas birras juntos y ya me lo perdona. Nada, a toda la peña que se pasó hoy por el stream, tanto por YouTube, por Twitch. Hasta hoy en Twitch batimos récord. Creo que nos vieron 4 personas y una era yo. En Twitter, la verdad que muchísima gente que se pasó por el directo. 40 y pico personas ahora mismo viéndonos, solo 28 likes, me parece muy poco. Y nada, esto, la verdad, esta taberna sigue creciendo, cada día hay más gente, el ambiente para mí es, ya os digo, independientemente, siempre lo digo, me da igual cuánta gente nos vea, me da igual, pero el ambiente que se respira en esta taberna, la verdad, es un puto lojazo, diferentes puntos de vista, diferentes opiniones. Pero al final somos todos celtistas y creo que todos queremos lo mismo para el Celta y es lo mejor. Y hoy voy a despedirme con una frase que dijo Afu la semana pasada y que rescaté. Y es que pórtense bien y si os portáis mal, que no os cojan. Un saludo y a la próxima. Chao, chao.